you <music> Eh, muy buenas noches, gente. Bienvenidos a lo que es Monge's Couple, su podcast preferido de cada día de la semana, eh, friendly con la cannabis. Y conmigo está, como cada semana, la señorita preciosa, hermosa, bella, chula, luz de mis ojos, Hanniboni Ocho. ¿Cómo estás, amor? Oli, oli, ¿cómo andamos? <laughs> ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha ido? O sea, tenemos varios temas hoy, pero en uno de lo, del que me quiero enfocar mucho es el 8M. Así es. Por cierto, me escucho en eco. No voy a colgar aquí. Y sí, okay. ¿eh? Este. Resulta, Pase, resulta que acá hanniboni 8 Honey Bunny, este fue a la marcha del 8M. Cosa que, pues, quiero recalcar mucho que está súper, súper padre. Uh -huh. Entonces. Demos por iniciado esta pequeña emisión de Monchis Couple. Buenas noches, gente. Yo soy su host Alan Zaino y estoy aquí con. Honey Bonnie. Y la estamos mira, aquí mira, la para darles los temas de la semana. Vamos a iniciar con uno. Que sinceramente. Se me hizo muy interesante. Porque creo que apenas nos estamos dando cuenta de de lo pinche graves que estamos y no nos estamos dando cuenta y no me refiero aún al 8M en eso estamos muy graves y lamentablemente la gente no se da cuenta pero me refiero al otro problema grandote que nos puede dar en la madre a todos y es el coronavirus pero antes para coronar para empezar como siempre que es menester es tradición cariño mi amor vamos a darnos un tanque va ah no ya puedo lo mío ¡Ah! Oh, rayos. Pero. Es que andaba limpiando mis hueas. ¿Tus hueas? ¿Tus hueas? Las hueas, Ok, ok. No, no te preocupes, pero aquí este, miren, les voy a dar la primicia en lo que me doy. Un... Un... Le voy a dar un jalecito. Sinceramente, voy a adelantarme un poco. Uh -huh, uh -huh. Miren. Aquí pasó algo. Resulta ser que el máximo evento de videojuegos que hay en el mundo, mejor conocido como la E3 en su edición del año 2020 ha sido oficialmente cancelada por coronavirus. Dice la el noticia del COVID-19. Di Exacto, dice la famosísima dice dice la famosísima de 3 ha sido cancelada según dice el Universal. Dice: Esta mañana se dieron a conocer rumores de que los organizadores estaban considerando la cancelación de la edición 2020 de E3 debido a preocupaciones por contagio del coronavirus COVID-19. Y la noticia se ha hecho oficial. La mayor feria de videojuegos del mundo ha sido cancelada a pesar de que estaba programada como cada año para realizarse en junio en Los Ángeles, Estados Unidos. Pues. Los organizadores consideran que toda logística que implica la realización del evento se complicará si los casos de contagio de COVID-19 siguen aumentando. Y dice la E3 en su Twitter oficial, que es arroba daE3. Dice: El equipo de la E3 está devastado por compartir estas noticias. Esta decisión no fue tomada de manera ligera, pero es la correcta. Por una, por la salud y la seguridad que envuelve todo esto sí. y dice después de una consulta ligera con nuestro, una, una, más bien una consulta cautelosa con nuestras compañías y los miembros con los que estamos este, ligados eh, protegiendo la salud y la seguridad de todos en la industria y nuestros fans nuestros empleados nuestros exhibidores y nuestros partners a lo largo de la E3, hemos tomado la dificultad, la, la difícil decisión de cancelar la E3 2020, programada para junio 11, uh, junio 9 a junio 11 en Los Ángeles. Toda la información está en E3Expo.com y fuck. Fuck. Así es. O sea, así es como están las cosas ahorita, 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 con el COVID-19. Uh -huh. Y o sea... <laughs> Digo, los gamers no somos personas que, que pues, salgan mucho. No somos personas, eso muy mal No somos personas que salgan mucho. Eh, no somos personas que, pues, prácticamente se la vivan este, en la bueno. calle conviviendo en fiestas. ¿Va? No tanto. De hecho, no lo, muchos no lo son. Que hay otros que son un desmadre, ¿no? Por ejemplo, Hani. <laughs> 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 ¿O no? <laughs> pues yo no soy gamer. Ah, bueno. Eres Por otaku, pero no eres mismo. gamer. Sí, soy otaku. Dios. Pero no gamer. <laughs> no gamer. Y, o sea, lo que me llama mucho la atención es que pues no somos gente que salga mucho, pero es un evento masivo, ¿no? Y luego en una ciudad tan concurrida como Los Ángeles, gente viniendo de todo el mundo, y literalmente todo el mundo, para poder estar en lo que es un evento de videojuegos y sí el más esperado de todo el año donde muy probablemente hubieran anunciado la nueva Xbox, este Series, Series X, hubieran anunciado probablemente algo de la PlayStation 5 y los juegos por venir. Este, más cosas de, de juegos por venir, probablemente de Nintendo. Que Nintendo ya no tiene una participación presencial en la E3, pone stands, pero ya no tienen una conferencia como tal. Prefieren ellos tirar un stream y eso es todo. Cosa que espero que sigamos viendo este año. Pero vuelvo al mismo: gente todo el mundo llegando a un, a un solo lugar y luego volviendo a sus países. Es como. El COVID-19 dice: Ay, mira, 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 hay banquete, güey. Hay sí. banquete. Pero, ¿tú qué opinas, amor? O sea, se me hace muy muy oh. cagado que, que siendo un gamer. Porque, hola, gamer, juguemos League of Legends. No, 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 pero. Uh, no. Hubo pero una es... temporada en la que. En la que me. Uh -huh. Me salió un chingo de veces El pinche Comercial de of Legends. League of Legends, The League of Legends. <laughs> mm. Pero digo, o sea Estamos viendo lo del coronavirus Y o sea Sinceramente no somos so, Imagínate, coronavirus, hola gamer ¿Quieres contagiarte? Juguemos Verga. Ven a la E3 <laughs> ¿Qué oye ¿Qué? ¿Quieres morirte? ¿Quieres que lo de The Last of Us o cualquier juego de zombies se haga real? ¿Por qué no vienes a la de 3 Y aquí le damos duro. Aunque okay, ahora empieza el DST. Ah, lol. DST fue ayer. DST fue ayer. Ayer jug jugamos DST. Este... Sí, sorry. Hoy es Munchies donde... Hoy es Munchies es nuestro podcast regular. Sí, nuestro pod hacemos un pequeño podcast en pareja, dando nuestra opinión, nuestro punto de vista de Alan en Ciudad de México y mío en Guadalajara. Ok entonces sí sí pero DST volverá este mañana, probablemente mañana bueno, no sé mañana o el viernes este sí. esas, son las fe esas son las fechas previstas para, para el DST que se supone que el podcast lo teníamos que hacer lo teníamos que hacer ayer ¿no? pero ¿no? pero pues, estábamos jugando estábamos muy a gusto jugando y aquí sí, estamos sí. pero bueno vol volviendo a tema este Muchos de los eventos, no solamente de videojuegos, sino a, a nivel mundial, se han estado cancelando últimamente por coronavirus. No, que por sinceramente... ¿Sinceramente? Sí, 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 o sea, honest siendo honesto, la mayoría de los eventos cancelados son de talla mundial. Uh -huh. <laughs> Cancelaron la e 3 han, han estado cancelando unas exposiciones de autos y es como de... Dude, dude. De todo dude. tipo, donde haya mucha gente junta básicamente pero es algo que sinceramente si el E3 o todavía tuviéramos un evento estilo o no sé si lo tengamos el próximo año un game celebration uh, antes teníamos este la EGS aquí mm -hmm. pero pues mm -hmm. murió eh, pero imagínense mm -hmm. que, hubo, que hay un game celebration este año uh -huh. y sería como de dude no focos de infección horrible coronavirus te mueres luego que luego que somos los gamers que gente que se queda encerrada en sus casas no es como sí, que, que, no. que cada una de las de las pinches casas de cada una de las de las digo, personas que atienden gamers con dinero que sí se pagan su viaje y se pagan sus este, son muy pocos son muy pocos hay que admitirlo uh -huh. pero pues hay gamers con dinero que viajan y se compran sus boletos para los eventos y pues digo a... A pesar de las empresas, porque obviamente la mayoría es gente de empresas, que va a prensa y... Uh -huh. Prensa, es, este, por ejemplo, lo que son influencers, creadores de contenido, y, y las empresas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, así es, es como de... Es un gran foco de infección, insisto. Y de por sí tenemos lugares, por ejemplo, como en la TNT, donde no se pinches bañan. Y acabamos de tener una TNT hace dos semanas. Solo digo, esos son focos de infección muy grandes. Y dice, ¿viste que un jugador de la NBA dio positivo a coronavirus y canceló la temporada. Y sí, eh, o sea, sinceramente ah, se están cancelando que no, partidos. Que no, no cancela la temporada de fútbol americano porque la neta tengo muchas ganas de ver fútbol americano. Yo creo que para ese tipo de cosas debe de haber como una cierta prevención por parte de los organizadores, porque así uh -huh. como lo están haciendo con, por ejemplo, la LCS o la LEC, este, las ligas de y Europa de League of Legends. O incluso Corea, que los partidos siguen estando los jugadores, pero ya no hay público. O se juega desde sus casas, desde la Gaming House. Ahí en esto sí es un poco riesgoso, ¿por qué? Porque no puedes fiarte del internet que tienes en tu Gaming House o en tu casa para poder jugar un partido oficial, pero lamentablemente este, es lo que se tiene que hacer para prevenir los contagios de coronavirus que ha estado habiendo en eventos masivos. Sí. Ahora, lo que yo me pregunto mucho es de que, bueno, tenemos casos de coronavirus aquí en México muy fuertes que, sinceramente, no los han dicho de manera oficial. O sea, los números oficiales dicen: Ay, ¿qué crees que crezca, eh, acabamos de liberar a, a, al paciente Jiménez. ¿Por qué? Ah, pues, pues, pues sus síntomas de coronavirus bajaron. Ah, sí. chinga. <laughs> y es como de. Sí, es que ya se le, se le estaba bajando, todos lo dimos de alta. Güey, no mames, no se ha curado el cabrón ni lo deja salir. Así es. Dude. Güey. No pues tiene un control de la situación como tal. México no tiene un control esperado. de la ahorita. Sí, ¿eh? Sí. No, o sea... Lo que se tiene que hacer es esperar lo peor siempre. Sobre oh. todo aquí en México. Digo, acabamos de ver bueno, de rememorar en otro podcast este, que escuchamos nosotros eh, esta, esta, este asesino serial, el, el, ¿cómo se llamaba? Bueno, de eh, el Tacuba. El, el estrangulador de Tacuba. El, el dios de los mecates. Así es. Básicamente. Este, y es como lo trataron al final como un rockstar, casi, casi hacen una maldita estatua de él después de matar a cuatro mujeres reconocidas, claro. Y comprobadas. Entonces y comprobadas, son ¿sí? las cuatro mujeres compura, comprobadas. Y pues sí, es como... De, ah. ¿Sabes qué es y lo que, es que se me hizo más? Una estatua de él de bronce. Ajá. ¿Sabes no. en qué se me figuró? ¿Eh? Ajá. ¿Recuerdas el video de Ishbil de Rammstein? Donde los vatos van, asaltan un banco, lo bombardean y al final les dan un premio. Así Dale. sentí que se trató el caso de. Como el, digo caso, yo. el caso del caníbal, de, el caníbal japonés de Issei Gawa. Vive libre, es, una, es un rockstar de Japón. ¿Sí? Sí, sí, sí. Escribió, escribió libros. Y lo invitan a programas, programas, ¿no? Ajá, lo invitan le hacen entrevistas. Traves, Uy, tengo una foto con un caníbal, güey, no mames. Güey, ¿Sí? no. Porque es hijo de un empresario yakuza, pero muy este. Bueno, ahí se vio luego, el. Oye, hijo, tú, a ti te gusta la carne. Sí, papá. Wow. No alegramos. No, no, no No, tampoco los es japoneses hablan ¿También? como caribeños, pero pues estoy, estoy un poco high, gente. Estoy un poco high. Pero volviendo, volviendo al tema, vaya, qué mamada uh -huh. que, que yo, a opinión propia, que por ejemplo, la LLA la liga ya nos liga Movistar. Gracias a todos los dioses Lovecraftianos ya nos liga Movistar. Pero se me hace muy, muy chistoso que, por ejemplo, la liga, la liga latinoamericana siga funcionando ahorita con total normalidad y no haya como que una, una regla de prevención del coronavirus. O sea, son partidos presenciales, sí. Sé que son 100 personas. <laughs> Eh, solo 100 personas caben en la sala Es una sala que ni siquiera es tan grande 100 personas, 100 personitas Dice, escuché este comentario Dice, güey, okay. Italia de no tener muchos Pasó a ser top 2 después de China De infectados Ah, en sí infectados, Se mamaron, no hay control sobre el virus Y yo creo que hay más infectados De los que dicen las cifras sociales Ok, hay que ver un punto importante Y es que China Lo que es China y la India son las ciudades del mundo que tienen más gente. Sí, de hecho, de hecho. ¿Sabes Entonces, qué es lo más cagado? ¿Sabes qué es lo más cagado? Que así como, como la pasta, los chinos la inventaron y los italianos la propagaron. Dice, 11 años de la pandemia del H1N1 y aún así agarraron la... Agarró a la OMS con los pantalones a 11 años del H1N1. Ya tiene 11 años. Ya tiene 11 años, no. No manches, yo, yo sentí que tenía menos. De hecho, todos ¿No me acuerdo de las años? campañas. No, te te creo unos 6 tenía... años. Fue hace como 10, 8. Cuando empezó bien, bien, bien lo del H1N1. La gripe porcina que sabías tú que aún hay casos o sea, es... de gripe uh -huh. porcina en Perú? Uh -huh. O sea, tengo una amiga que viajó a Perú recientemente y en el aeropuerto tienen carteles oh, con cerditos de... diciendo que por favor no consuman, no, no saquen productos de cerdo y no traigan con productos de origen porcino al país por riesgo de gripe porcina aún ahora, entiendo, en Perú. ahora entiendo ese chiste Súper racista que hacían todos los programas de que si alguien iba a alguna a alguna ciudad del tercer mundo tenía que vacunarse hey, eh, recuerdo recuerdo que ese es un este un requisito si quieres visitar ciudades como Egipto de hecho tienes que vacunarte para poder ir uh -huh. y, y, en, y en la misma, en el mismo, la misma aduana te dicen, ok, para que yo te saque la visa de este de país, tienes que tener tu cartilla de vacunación con estas vacunas. Y te dan un papel y dicen, las a vacunar aquí. Así sí. de huevos, o sea, dude, güey. Y en este caso, el pinche coronavirus... No hay ni siquiera gel antibacterial en aeropuertos. O sea, aquí en la Ciudad de México no hay pinche revisiones en el área internacional para la gente que va llegando si tiene coronavirus o no. Uh -huh. No hay policías, no hay retenes y no hay este, lugares de, de, para la propia limpieza de, de la gente que va llegando. No. Sí. Yo opino que nos va a cargar la chingada. Digo, yo no pico. vi el penoso video que según tengo ni idea da mucho creencia del Limbs de su simulacro. ¡Ah, de... el simulacro de coronavirus! Ajá. Yo no lo vi, la neta no lo Nunca lo su video. Mira, primero está la rosa de Guadalupe y luego está eso. A nivel de cringe, es video en serio. Es informativo, sin Pero siento que alguien lo hizo en el Limbs de broma, porque está grabado con muy baja calidad. Que no te creas, yo creo que sí puede ser real. Yo sí siento que pueda ser real. Yo, yo creo que eran los pasantes burlándose de lo mismo, de lo mal que la están pasando, porque hay muchos pasantes, digo, tengo dos amigos enfermeros, uno va a ginecología, pero está haciendo su pasantía, uh -huh. y otra amiga que también apenas empezó su pasantía, y dicen que está de la verga todo. Madre. Todo está de la verga todos los días. No hay un día que no hace algo, que no les falte algo, que no que alguien no se infecte de algo, que alguien no encuentre en esto, que no encuentre en aquello, que estén haciendo guardias, porque pues, los doctores no duermen, tienen, son de las personas que tienen las jornadas más largas y más pesadas uh -huh. toda su vida. Mm -hmm. <laughs> Entonces es como de... Uh -huh. o sí sea, si, si, si se las están viendo muy, muy, muy coleras ahorita. De por sí ni siquiera hay medicinas, no hay camillas, no hay equipo o sea se que, difunden que, pueden fotos meter semanales? entre paréntesis una queja aquí okay. a la comunidad LGBTIQ más okay. LGBTTTIQ más plus. plus este ¿Por qué si se quedaron se quedaron creo que se le fue la onda Hani <laughs> Hani Honey. Honey. qué si se quedaron? un Ok acabamos de perder cobertura por con Hani No Ok, salió del canal, yo creo que ahorita vuelve a entrar Pero bueno volviendo Volviendo a eso O sea he visto A ver ya, 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 ya volvió ¿Listo? A ver ya, ahora sí, ahora sí. Ahora okay. sí. Continúo, continuo. Porque si las personas con VIH y sé que este es un estigma muy culero que la comunidad LGBT y temas, este, es una comunidad muy vulnerable a estas enfermedades y creo que es importante que junto con las mujeres somos las dos poblaciones más vulnerables a las infecciones de transmisión sexual. Porque si se quedaron sin suministros para el tratamiento del VIH, solo vi unas 100 personitas haciendo, protestando por esto. De hecho. De sé hecho. que hay pastilla, sé que incluso hay pastilla preventiva por si te fuiste de fiesta, pasó algo, se te resbaló, se te fue la onda, puedas ir y te la dan y digas, es que no sé si estoy infectado o no. Te la pueden dar, es como la pastilla del día después, te la, es gratis si tienen seguro médico. Y la neta, la neta, chéquense, o sea, neta, ¿tienen, ¿por qué no lucharon por eso? Y estaba, fueron y robaron espacios en la marcha del, del 8 de marzo, muchos, no todos, pero muchos. Sí, este, yo sé que nos apoyan, pero no se dejan de, de ser hombres, pero quiero que entiendan ese punto. Y mi queja es que no se fueron hacer tanto escándalo por lo del VIH como en otras ocasiones. Oh. Y la neta, si hacen una marcha por lo del VIH, les juro y les perjuro que voy a ir a esa puta marcha. Pero quiero que la hagan bien, que la hagan grande porque sé que puede. Ok, <laughs> creo que... Sí, ese ya es mi paréntesis. Ok, solo que estábamos hablando del coronavirus. <laughs> lo del 8M va después. <laughs> no, sí, pero... Pero un paréntesis, porque entran los temas, entran los temas, son sí, cosas de sí, salud entra, que, entra nos, los que nos interesan a todos, aunque tengamos una pareja estable, son temas de salud que nos interesan a todos. Obviamente, obviamente. De hecho, pues, en sí lo que ha hecho Hani últimamente en sus redes sociales es concientizar demasiado en sus historias de Instagram, convenciendo a la gente de que vaya a hacer los exámenes, de que si tienen una nueva pareja, no, no este no, no no les dé pena a ustedes y tampoco se ofendan si les piden o le piden hacer a alguien una prueba de VIH o de ETS. O sea, sí, sinceramente no. es algo a lo que nadie se previene. Nadie se previene, sinceramente. Puedes, con, puedes contener un, 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 este, una enfermedad muy seria que literalmente te va a cambiar la vida. Todo puede pasar, pero si tú preguntas, pero si tú este, te previenes en ese sentido. Simplemente este puedes evitarlo, ¿no? Y yo creo que sí. con esto, una conclusión acerca de lo del coronavirus. Va, va a atacar a México, la LLA sinceramente se me hace una basura que no anden poniendo este, sistemas preventivos. Los aeropuertos también son una mierda. El sistema de salud ni se diga. Algunas palabras sí. para concluir el tema, amor. Pues simplemente cuídense mucho, lávense sus manitas. Lávense intenten, las manos. Reducir su. Por ejemplo, pedir comida rápida y eso. Porque pues, digo, la comida rápida es muy limpia porque por, por algo estamos aquí vivos todavía todos. Claro. Pero pues, tampoco les, les siente el pánico de comprar cosas, comida y demás. Sí, porque justamente por eso hay desabasto y el desabasto trae un incremento en los precios debido a la demanda. Entonces, sinceramente... Prevéanse, sí, pero no entren en pánico, porque, o sea, ah, sí. la verdad, así, como como diría uno que está high, o sea, preven fumar demasiado, si no lo fumas, no, no lo si no lo aguantas, no lo hagas, uh -huh. y ten cuidado con la pálida. Sí, cuídense de la pálida, Cuídense de la pálida, pero bueno. No fumen, de ¿cómo se dice? En ayuno. No fumen, ay, pero se siente bien chido. <laughs> Se siente bien chido. Lo siento, es que pero no yo la he sido. La... Ay, es que comes bien rico, sinceramente. Cuando fumas en ayunas y, y sabes que vas a salir a comer, es como de. Oh, sí, así. pero o sea, si no vas a comer en todo el día, no chinguen, amigos. Ah, sí. Hagan algo. Obviamente. Hagan sus tres comidas, cinco si su metabolismo es muy rápido. Pero sí. Obviamente, obviamente. Este, vamos a pasar al siguiente tema. Hay un tema en el cual yo estoy muy emocionado porque pues aquí mi, mi aquí su servido, su servidora o sea no yo sino ella este aquí su host fue a la marcha de Guadalajara del 8m y esto abre el siguiente tema de debate ¿Sí? no debate sino de de, de 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 cómo cómo podría decirse de difusión no de 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 de, de, de expresión y acá, Janivoni 8, fue a la marcha del 8M en Guadalajara y en mi caso actué como debo de actuar, simplemente me siento, me callo la boca. Pero porque soy hombre, pero en el caso de ella fue y me mandó unos videos bastante padres. Este puedes ponerlos Estaría, pero no puedo porque pues no tengo la interfaz ahorita para hacerlo. Okay. Pero pero a ver si sí, espero a ver si lo subes en, en la semana tu cuenta Honey Killer. Uh -huh. pa, la, cuenta, la cuenta no formal, la cuenta formal, la cuenta de, de este de Model media Este es honey y 8 Pero la otra es Honey Killer, igual con una N. Porque dos N's pasaron de moda. Pero sí, o sea, me gustaría ver si, si compartes los videos de la marcha del 8M. Estuvo bastante bonito. Qué cool. ¿Qué nos puedes contar de esto, bien pues a ver, para empezar, yo personalmente puedo decir que me dio miedo al mm -hmm. principio, quería, decía, es que quiero ir, pero no lo sé, entonces lo que yo hice fue, yo no hablo mucho con chicas, ahorita solo hablo con Alan, sí, muy rara vez hablo con alguien más, por teléfono o mensajes. Pero uh, me armé de valor y le hablé a mis contactos de Facebook, mis amigas contactos de Facebook, uh, dos de ellas que sabía que iban a ir. Y aparte me contactó otra amiga por parte de Alan, de que quería ir porque ella se fue de Guadalajara. Y nos coordinamos para vernos y acompañarnos a la marcha. Al final se hizo un revolvedero porque era un chingo de raza, pero es tema aparte. No lo que, ah. lo que me gustó. Me gusta que. Porque. Porque pasó también con mi amiga. Que si llega a ver esto. Oh, hola, Isa. Este. Mm -hmm. Lo que me gustó es de que las chicas tienen miedo. O sea, las chicas tienen miedo de ir a exigir sus derechos. O sea, mm -hmm. Eso ya está mal. No, no de ellas, sino por parte de la sociedad misma. ¿no? no deberían de por qué sentirse así. Pero lo que se me hace tan genial es de que entre ellas mismas, o sea, se llama una a la otra, por ejemplo, en este caso mi amiga quiso contactar a y fue como de, "Oye, quiero ir a la marcha, pero tengo miedo." Sí, ese meme con le contacta a tu feminista de confianza, si es verdad. Sí es verdad. O sea, <laughs> si tienen miedo, se llaman unas a las otras y dicen, wey, vamos juntos. Este, vamos, hacemos esto, ya la y se ponen de acuerdo, ¿por qué? Porque ya juntas o ir sola a Temurisa. Uh -huh en, en sí. estos casos, o sea yo creo que yo honestamente pienso no, no opino sino pienso yo que incluso si 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 si, si te sientes sola no sí. vas y yo creo que la mayoría porque así lo así lo veo yo la mayoría no fue porque yo siento que hubieran sido muchas 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 más ¿Sí? no fue por miedo Miedo. Pero imagínate si en verdad hubieran ido todas y absolutamente todas las chicas que deseaban marchar ese día. Sí, porque de mi Facebook, por ejemplo, dos chicas no pudieron ir a marchar. De los poquitos contactos que tengo en mi Facebook personal, dos chicas no pudieron marchar. Y yo les digo que no tengo más de 100 amigos en Facebook. Uh -huh. Así de simple. Sí, o sea. Eh... Dos chicas no pudieron ir a marchar. No me imagino cómo hacen los perfiles de mis amigos que tienen de que mil personas, mil quinientas, quinientos contactos, 700 contactos. O sea, no quiero imaginar la magnitud de chicas que a lo mejor no pudieron ir por X o Y razón. No hay ningún problema. No se les juzga, no se les dice, pero pues se entiende, ¿no? Uh -huh. Este, que por alguna razón no hayan ido. Y me imagino que fueron como cinco o seis que están compartiendo, aparte, o sea, no. Su labor no acaba en solo ir a las marchas y ya acabé, ya luché, ya me voy. No. Es difundir este mensaje y ellas también se encargan de eso. Entonces, no dejan de tener un, una, una forma activa en el colectivo. Y eso es muy, muy hermoso. Claro. Y eso, eso es muy, muy, muy genial. Sinceramente, tuve el. Bueno, de hecho, tuve que ir a Por Reforma y todo eso el día de ayer. Uh -huh. Y wow, o sea, me tocó ver el Monumento de la Revolución, me tocó ver parte de Reforma, este cerca de la Glorieta de Colón. Y luego me tocó ir su, sobre Chapultepec y wow, o sea, las cosas que ves no son no es vandalismo en sí, porque un vandalismo yo a opinión personal lo considero como por ejemplo cuando alguien grafitea de manera ilegal. O sea, esto es como un grito, por así decirlo. Es como, como un llamado. Porque la, mayo la gran mayoría, la gran mayoría de los mensajes uh -huh. eran cosas, y lo dejé en una historia de Instagram ayer, que dicen, no es odio hacia los hombres, es amor hacia nosotras. Así es. Y es de, wow. La mayoría de los mensajes... Y digo la mayoría porque no eran todos. y sí, había unos unos comentarios por ahí que si sí es de muerte a todos los hombres, así textual, pero la gran, gran, un 98% de esos mensajes eran mensajes... ¿Es ¿Qué tiene de malo que tiene que ser No, no tiene nada de malo, pero... <laughs> es que, no sé, como que hiciste pero una si... pausa medio incómoda. No. Y me ¿Y qué tiene de malo que digan eso si no te refieren a ti? No, 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 no me refiero a eso, sino... Re recordemos que hay algunos casos, no todos, y sinceramente, con no todos me refiero a... Son muy, muy contados, donde sí hay un, unos cuantos casos de que sí es odio hacia el hombre. Pero eso es muy, 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 muy escaso. Muy diferente. Y muy diferente. Muy diferente. Algo, o sea, sí hay mensajes de que se mueren todos los hombres, pero todos, todos, todos los demás mensajes. O sea, y sí. de esos vi dos. Pero la misa. Que... La misa ha cobrado menos víctimas que. ¿Mm -hmm? O sea, sinceramente fue. Solo vi dos de cien mensajes que vi grafiteados, escritos y todo. ¿Sabías? Fueron solo dos. De todos los demás mensajes, desde odias no a los hombres, es amor en nosotras, entre nosotras nos cuidamos. Si, si sí. nos juntamos somos más ¿Hay fuertes. Una, un, hay una consigna que me gusta mucho que es la de Mujer Escucha, Esta es tu lucha. Ah, sí. La de Mis amigas no me cuidan, el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas. Sí, sí, sí. El clásico, El que no brinque es macho. <laughs> es hermoso, es hermoso ver cómo todos brincan a la vez. Eh... Y varias cancioncillas, pero esas no me acuerdo, las tengo que escuchar para acordar. O okay, que okay, como la de mi muñeca me habló, esas son más nuevas, pero había consi otras consignas porque uh -huh. las escuché cuando marchábamos. Este, cuando fui a la marcha aquí en Guadalajara del Orgullo Lésbico, que es el, el día 7 de marzo, es un día antes del Día de la Mujer, uh -huh. el 8M. Uh -huh. eh, entonces, sí, me tocó ir porque, pues, iban muchos feministas. Digo, apenas estaba como que tomando más fuerzas. Eso apenas estaba empezando otra vez a surgir. Y si bien me sentí un poquito incómoda con la situación en ese momento. Uh -huh. este, pero pues en ese momento yo tengo ni novia, entonces fuimos. Entonces eh, me di cuenta de que todas las morras se organizaban y todo así. Qué bonito. bonito, qué bonito. De hecho, sí, yo tuve la... tuve... El privilegio de, de ir a la marcha LGBT el año pasado estuvo muy padre. El ambiente es súper hermoso. No, este, no te sientes observado, no te sientes acosado, te sientes aceptado en, en, en ese espacio y es súper, uh -huh. súper, súper genial. Por ejemplo, yo personalmente les puedo decir: yo tenía tres años, un poco más, de no sentirme segura en el centro de la ciudad de Guadalajara en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, tenía muchos años sin sentirme segura en ese espacio, tenía toda la vida sin sentirme segura en ese espacio, para llegar un domingo a las cuatro y media, de, a las cuatro de la tarde, y ver a un chingo de morras, todo tranquilo, tran la vibra se sentía súper, con nerviosismo, pero tranquila, y cuando te aceptas, me acerqué a Plaza Universidad y las vi, porque primero pues, fui a recoger a mi amiga y ya después regresamos, porque ahí es donde se iba a iniciar la marcha. Uh -huh. este Cuando las vi a todas ahí marchando, recitivo, cantando con la batucada, recitando poemas, había unas chicas de eh, una, un colectivo feminista de quiero imaginar que indígena. Eh, estaban haciendo rituales de limpias. Había humo, había niños, había niñas, había bebés, había mujeres. No había muchas mujeres embarazadas, pero había mujeres embarazadas, eh, uh -huh. mujeres de todos tamaños, colores, de todo tipo de belleza, y todas eran hermosas, brillaban con una luz tan bonita que se los juro que, que era la primera vez en mi vida que me sentía segura en, en mi ciudad en un espacio en el que yo iba a trabajar, en el que hubo unos años en los que yo iba a diario, todos los días de 8 de la mañana, 8 de la noche, ahí me la pasaba, me la vivía ahí. Y después de todo ese tiempo, fue el único día de mi vida en el que me he sentido segura y quiero esa sensación de seguridad todos los días de mi vida. En serio, neta, vayan a las marchas, saquen lo que tengan que, que sacar, griten lo que tengan que gritar, comuniquen lo que tengan que com comunicar. Eso ayuda mucho, libérense de sus cadenas, libérense de las cosas que les pesan, pequeñas cosas que ustedes creen que no son. no son nada, pero les molesta. Claro. Y saben que está ahí la espinita de la inseguridad en ustedes. Esas claro. cosas deberían de acabarse. sabes, ¿Sabes? hay algo que... que toqué en una plática de videojuegos que puede ser perfectamente adaptado aquí. Uh -huh. Y es que tanto. Como alguien que trabaja en los esports, como por ejemplo, lo que el trabajo que hacen ellas. O sea, lo que voy es comparo la frase en no una situación, ¿ok? Sí. Todas las, todo por lo que se está luchando ahorita no es para nuestro disfrute. No. Es para el disfrute de las generaciones que vienen. Porque seamos sí. honestos. Por todo lo que se está luchando, por ejemplo, los, los esports. Aquí en México se está viendo que sea. Que se haya más, más formal y todo eso. Y muchos se están reuniendo para poder hacer. Y, y para que en un futuro to, en el caso del gaming. la gente ya pueda ver a un jugador. De, a, un, a un jugador de deportes electrónicos como un empleo real y, y no como algo de ocio. Pero los jugadores de ahorita no lo van a disfrutar de esa manera. Solamente los del futuro lo van a poder disfrutar. Y en el caso de este movimiento tan noble y tan lindo. que, que fomenta muchísimo el amor. El amor a, y sobre todo el amor no hacia el prójimo, sino el amor hacia, hacia sí mismas. Cosa que es tan bonito, tan hermoso. La, todo esto, todo por lo que ellas están peleando, marchando y gritando y expresando, no lo van a poder disfrutar ninguna de ellas. Así es, no es para nosotras. No, es para las generaciones que vienen. Y digo, yo, yo sinceramente ya no lo sabe. Yo tenía muchos años ya que yo había dicho, no, no voy a tener hijos ya. Y cuando conocí a Lancito dije, bueno, oh, dos bebecitos no estarían mal. Digo, de mi plan inicial de tener doce hijos, a dos está bien. Ya se nace. Entonces, sí, este. Cuando volví a, vol, volví a creer en eso, me tomé con aún más fuerza esta ideología que ya había abrazado, este, este movimiento que ya había abrazado dos años antes. Y pues, sí, quiero dejarle, quiero que mi hija sienta la seguridad que yo sentí este domingo. Quiero que me sienta días. feliz, como yo me sentí de feliz el domingo, toda su vida, todos los días de su vida. Que sea feliz que sea libre, que esté segura, que yo no tenga por qué preocuparme por si algo le pasa. Quiero que esté tranquila y ser una madre feliz, una madre amorosa, sobre todo seguir siendo una madre. Porque cuando a las madres de las, de las chicas que asesinan, les matan a sus hijas, a sus hijas creo que ahí es cuando una mujer deja de ser madre. Y si tanto les importa la realización de la mujer en la forma materna, y si tanto de veras mamaran con cuidar las dos vidas, realmente cuidaran las dos vidas. Claro. Y apoyaran este movimiento. Exacto. Y es un movimiento que sinceramente exige justicia. Más sí. que nada. Más que nada. Porque, o sea, la, por ejemplo, la gente pendeja que comenta en Facebook pueden decir. Ay, Van a marchar, pero no les van a dejar de matar. No, güey, no se trata en sí. Se trata de justicia. Se trata de que investiguen casos. Se, se trata, trata de, de que encarcelen a mi exnovio. saludo. Exacto, se trata de ese tipo de cosas. Se trata de que deje de haber de esa negligencia. a la exnovia de Alan por maltratarlo durante años. Por eso, y exactamente, es algo a lo que yo también quiero llegar. Y eso lo voy a dar a opinión propia. ¿Saben? Que no solamente es algo para los derechos de las chicas, o sea, a nosotros, los hombres, yo soy una persona y lo confieso públicamente, porque me ha pasado, porque fueron cinco años tortuosos de mi maldita vida, donde fui abusado física y psicológicamente por mi ex, siendo hombre. Y sexualmente, y sexualmente, y sexualmente también, de cierta manera, sí. este sexualmente también. Y, y, o sea, el hecho de que ella sea mujer, que eh, ahora es, es este... ¿cómo, ¿Cómo se podría decir? ¿Es trans ahora? Uh -huh. Ok, es trans ahora. Ahora se autodenomina como hombre, pero no importa. Se identifica como varón. Se identifica como varón. Pero que no importara eso con el simple hecho de yo ir a... Poner una pinche denuncia formal en el MP y decir mi pareja abusó psicológicamente de mí tengo los pinches carnets del hospital psiquiátrico de Zacatenco. Uh -huh. Y mí, todas mis pinches tickets de mis pinches antidepresivos. Uh -huh. Y que no se ríen de mí por denunciar a alguien, a una persona trans o a una mujer. Uh -huh. Eso. Si sucede eso, eso es resultado de las marchas y el feminismo. Y sí. saben qué, también lo ayuda a uno. ¿Por qué? Porque los hombres también somos abusados, los hombres también somos 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 este reprimidos por nuestras parejas. Sí. Y el feminismo lo que busca es esa igualdad, que que si uno es hombre no pueda fácilmente denunciar a su pareja por abuso físico y que por ejemplo que no lamentablemente la, la, los medios de comunicación y la comedia aquí en México, sobre todo la pinche comedia ya tratan a eso como si fuera un tema de risa vimos comedias de Eugenio Derbez de este Jorge Ortiz de Pinedo de hace 10, 15 años como la familia peluche donde veían de una manera muy graciosa lo que era el abuso físico y psicológico a tu pareja por parte de una mujer no sí. por nada Federico Peluche era abusado por, por... Ludovico era abusado por Federica, quien le pegaba, quien lo maltrataba psicológicamente, que, que prácticamente era, era un monstruo con él. Y el sí. mexicano aprendió que eso es gracioso, que si te pega una mujer es gracioso, pero ¿por qué lo ponen? Piensa a fondo, porque una mujer en términos sociales mexicanos pendejos es débil. Y si de alguien débil te domina es motivo de risa. Y por eso es, nace la comedia mexicana de ese tipo. Uh -huh. Porque sí, siguen sí. viendo. O sea, porque una mujer fuerte es comédico. En este caso es una mujer abusadora. Pero ustedes saben a lo que me refiero. ¿Sí? Una mujer que tenga. Que tenga prácticamente. Más fuerza. En todo sentido y aspecto. Y haga. Caca a su pareja. Eso es cómico para, para el mexicano. Gracias a esos artistas. Que son Eugenio Derbez y Jorge Ortiz de Pinedo. Que fueron base de lo que es la comedia mexicana moderna. Que básicamente toda la comedia mexicana, desde los tiempos de los 80, siempre cosificaron a la mujer películas de ficheras, la risa en vacaciones, esas películas de mierda que son ay caramba de dos horas. Y, ya, ya ven ese tipo de temas... El estereotipo de la esposa... Que ponía Chespirito... De la esposa gorda... O la esposa mandona... Que le pegaba a un hombre... Si Doña Florinda le pegaba a Don Ramón... Era gracioso... Pues fíjate que... Que eso también repercute... En nuestra sociedad... Porque si una persona te... Te violenta... No es gracioso... güey No es gracioso... Es malo. Es, se, triste. es triste. Y no saben cómo es estar en esos pinches zapatos. Porque yo llegué a decir. Güey mi. mi exnovia, que la corté hace dos semanas, me hizo esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y mm -hmm. se ríen de mí y dicen, no, en serio. Ya te, ya te ya veía que eres así de pendejo. Sí. No es gracioso. No. Tomando pinches antidepresivos cada día La caja me costaba 750 bolas Desde entonces Y llegué a tomar dos Al día Cuando la caja tiene 20 Entonces Seamos honestos ¿Quién está mal? Yo creo que el mal sí. Viene de, desde la raíz Desde los cimientos Y ha repercutido hasta ahorita y gracias a, al feminismo, gracias a las chicas que están marchando, es que ya algunos casos de abusos por parejas propiciados por mujeres ya están siendo penados y ya están siendo investigados. Ya no se así les es. da como un, un humor o algo así. No, ya no. Ya se están empezando a tomar en serio. Y de hecho, hace un año me salió la noticia. No sé si te acuerdes de esto, de una chica... Que apuñaló a su novio y luego lo abrazó arrepintiéndose y murió en sus brazos. Sí, y Porque después el amor... que el vato este, intentó abusar de ella. Ah, ok, ok, ok. Pero, o sea. Me refiero a. Pero igual el pedo está muy enfermo. Sí, eh, sí, de hecho. Entre los dos, de hecho. Sí. Entre los dos. Ahí no hay, este. Ahí no se salva ni uno de los dos. Pero, bueno. Casos diversos. Por ejemplo, hubo uno muy famoso de una chica de un colectivo feminista que fue denunciada y procesada debido al abuso de su pareja actual, físico y psicológico, de mm, unas sí. maneras estratosféricas. Sí, una gringa, ¿no? Una gringa, una gringa. ¿Y saben qué es lo que se siente genial? Que como entre morras se soportean, morra, support, morra, siempre lo dice Hani. Mm -hmm aunque fuera la líder de un colectivo, la metieron a la cárcel. Sí, Porque eso es lo que busca el feminismo. Exactamente eso. Igualdad. Equidad. Todo, básicamente, el resumen del feminismo es o todos coludos o todos rabones. Sí. Parejito. Parejito, parejito, parejito. Pero mira, ya estamos a 10 minutos de, este, de las 9. De la noche, depende de en qué horario estén escuchando esto y en qué medio estén escuchando esto. Que tal si lo escuchan por YouTube o aquí por la repetición de Twitch o quizá por Facebook. Pero vaya, hemos aprendido muchas cosas, muchas cositas est esta semana. Tampoco es. viajen en el metro. <laughs> lo acabo. Ah, sí, lo que pasó en. ¿Tacu, ¿tacubaya? Takubaya, Takubaya. En Tacubaya. Tacubaya, Tacubaya. Resulta ser que en la línea. En Tacubaya, Tacubaya tiene tres líneas colindantes. Tiene lo que es la línea café, la línea rosa y la naranja, que en este caso son la línea. La línea 1, la 2 y no sé qué otra. Pero la cafecita que a nadie la pela menos que vaya al Palacio de los Deportes. Esa este, A menos que vayas a un concierto, la tomas. ¿Quién vive por ahí? No, honestamente. Este entonces. Pasó que en, en el lado de la línea 1, la línea rosa, ayer a cerca de las 12 de la noche, chocó un tren del metro. Chocó de una manera muy, muy horrible. Prácticamente la parte frontal del tren quedó destruida. Y la parte trasera del otro también. Hubo 22 heridos, un muerto, entre ellos el piloto. Aún se está viendo lo que es la caja negra del metro, porque aunque no lo creas, los metros tienen caja negra, y eso yo no lo sabía. Yo decía, sí. ah, pues chocan y ya, es una pinchoruga No, 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 o sea, tienen caja negra, como si fuera un avioncito. Sí, sí. Para ver cuál fue la falla. Entonces. Por suerte de los 22, 11 ya fueron dados de alta de los heridos. Entre ellos habían cerca de 6 personas de la tercera edad entre los 63 y 75 años. De ahí fuera la mayoría de los afectados fueron personas entre los 20 y los 35 años. Hubo muy pocas personas este, por ahí en sus 40 que fueron afectadas por esto. Pero, wow, en serio... ¿El señor sobrevivió? No, no sé si fue el chofer, Eran do... habían tres personas en la cabina y creo que eso ya da un pequeño ejemplo de qué pasó. Porque sinceramente si algo de, de, de algo me tengo que quejar es del puto metro. Y yo creo que cualquier persona que aquí está en la Ciudad de México lo sabe. Que el pinche metro, las cabinas, a veces los pilotos, amor, uh -huh. los vatos o las morras suben al novio de la cabina. Uh -huh. Y conducen. Pues, y sí, y sí, o sea, no hablo nada sexual, no, 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 ya por el simple hecho de subir a una persona que no esté calificada a la cabina, ya es demasiado, ¿no crees? Pues sí. Ya, luego se van besando y todo eso, me llegó a tocar, me llegó a tocar, pero, o sea... Ah, yo creo que sí bajan ahí, ¿no? Sí, la, la verdad es que las llaves bueno, del de metro... Estación, estación. Eh, si te alcanzo a dar un rapidín. Mira, si te. Mira, en la de Catepec lo hacen. Y sin necesidad de este. y sin pinche necesidad de. de irte a la cabina, sinceramente. ¿En serio? Sí, o sea, está muy conocido que la ruta que va hacia Ciudad Azteca, a eso de las de las once, doce de la noche, en los vagones de hasta atrás, generalmente se vuelven. Lugares donde. Hay un reportaje de Televisa de esto. Lugares donde vatos van a tener sexo con extraños. Y en, el, y en los videos que sacó, no sé si era Televisa o Vice, sinceramente. Pero en los videos sacan a los vatos, dos vatos sentados en el metro. Uno saca la pija y así, en corto, ni, ni uno, el otro se le empieza a chupar. O cogen ahí. Wow. Se llega a ver cómo están recargados en el tubo y aplican la de esto recargado en el tubo, en la puertecita y ahí andan dándose amorcito. ¿Y sabes qué es lo más cagado? Que a veces entre ellos hacen un un una bolita, todos viendo hacia el centro mientras otros los cogen. O sea, parece como si fuera gentai. Oh, por Dios. Pero es real. A veces, a veces, la realidad... como dice Dross? La realidad supera la ficción. Y, y sí, o sea, y sí. O sea, si ya. ahí lo hacen, que, que, que en este estrello no hayan estado besándose o algo así, pasa, lo he visto. Lo he visto en especial en lo, en los los que. los conductores que están en la línea. La línea dos, que es la naranja. El Rosario Barranca del Muerto, ahí es donde más me ha tocado. Donde más me ha tocado ver que suben al novio y la novia. Y están con los dos, con las manos así, tomados de las manos en el panel de control. Es como de, bueno, te da miedo. <laughs> bueno, nos vamos a matar todos. Ay, ah, también me ha tocado que, que hay conductores y es que están ebrios. <laughs> ¿En serio? Sí, o sea, en el metro es súper común. Súper, súper común. O sea, me he llegado a topar. Veces donde el, el conductor. ¿Mande? ¿Qué clase de personas contratan para conducir? Ni pinche idea, pero me llegó, me llegó a tocar una vez donde reemplazaron al conductor, fue en la línea 1, en la línea rosa. Reemplazaron al conductor, todavía no existían los vagones, este, inclusivos. Entonces a mí me gustaba sí. ir hasta adelante. Exclusivos, uh -huh. perdón. Este. A mí me gusta ver hasta adelante porque generalmente la ventana del... del este... ¿Cómo se dice? De la cabina estaba abierta, entonces podías ver el conductor y me gustaba a mí ver el túnel. Es algo que ya no he hecho en, en todos estos años sin verdad extraño. Esos pequeños detallitos que te alegran like la vida, ¿no? Uh -huh. Y este... El vato iba tambaleándose e iba frenando cada 10 segundos. Entonces iba... Uh, y luego... Uh, y luego otra vez... Uh, y así cada estación Llega a una estación Lo paran Lo bajan Y se sube otro vato Pero el vato bajó tambaleándose E iba agarrado del hombro del otro Estaba pedísimo Conduciendo el metro Pedísimo Conduciendo el metro con más de mil personas adentro. Bueno, al, men al menos unas 500, ¿no? Pero con más de 500 personas adentro en hora pico. Madre eh, o Dios. O sea, sinceramente, chingadero. por estas chingaderas nos subieron el precio a siete pesos a cinco pesos. ¡No mamen! <laughs> ¿No, ¡No mamen! Este, puede haber muchas variantes, ya era el último, no era de los últimos trenes. Puede haber muchas variantes. Lo que lo que pregunto es cómo van a limpiar. Van a tener que cortar todo el metal y sacarlo poquito a poquito en bolsas o qué chingados. No. Solo quitan las partes más dañadas y luego las vuelven a jalar con... Con otro tren, ¿no? Ajá. Uh. Sí, sí, porque creo que va a volver en funcionamiento en la, en la línea rosa del metro, al menos del tramo de lo que es Chapultepec Observatorio. Sí. Extrañamente Tacubayo no, a pesar de que ahí se estrelló, <laughs> pero Chapultepec Observatorio va a estar cerrado. Pero, fuck, neta, qué cabrón, qué cabrón. ¿Pare? Y por esto no, no suben el precio, digo, quieren cobrar más por el transporte público y los pendejos no pueden. no pueden conducir bien. <laughs> No mames, y solo han sido tres choques aparatosos en el metro en toda su historia que lleva ya creo 50 años. Tengo, tengo mi boletín. ¿Y ahí qué hacen? ¿Cierran toda la línea? Bueno, por ejemplo, cuando alguien se suicida, uh -huh. eso sí es muy sabido, eh, cierran la estación, ah, este, dejan a todos irse, llegan los peritos en chinga, limpian y en menos de dos horas ya tiene que estar funcionando el metro. O sea. es Si el cadáver De hecho el metro Tiene una protección para los que se avientan A las vías Y sabes qué es lo peor sí. Que dicha protección Hace que sea una muerte lenta Es como una especie de tumbaburros Una especie uh -huh. de tumbaburros Por la parte de abajo de las llantas Que lo que hace es Pues básicamente eh, triturar todo este para que sea más fácil su remoción y en unos casos siguen vivos y es horrible de hecho sí. había había un video en YouTube <laughs> YouTube casi casi monetizado que se llamaba o se llama la verdad no, a ver déjeme doy una es difícil trabajar en el metro y se llamaba así, es difícil trabajar en el... Es fácil trabajar en el metro y era un video donde... ¡No mames! ¡Todavía está! ¡Güey! ¡Es un video ¡Oh, gore! ¡Es un video gore! ¡Oh y, my God! Y, ¡Sí, es un video gore en YouTube todavía! ¡Lol! ¡Está desde oh. el 2007! Ok, se llama, es fácil trabajar en el metro de Miguel Tejeda. ¡Güey! ¡Es un video... Snuff en el... ¡Ay Dios! Es un video snuff en YouTube oh, Dios. Ok, todavía está en YouTube Se lo voy a pasar a Hani por Por mensaje privado No se los puedo dejar yo aquí Porque pues me denunciarían Me denunciarían el stream y pues ¿Para qué queremos? Miren, el, yo no creo que el video Dure mucho Este... Todavía Todavía en YouTube, si es que lo Traemos a mainstream de nuevo pero muestra un choque aparatos en el metro y muestra un vato que lo partieron en dos en el metro. Güey, hay un vato que lo partieron en dos en YouTube. Aún. Mira, ¿y ustedes creían que lo del pinche. Pinche video del ruso que se da el escopetazo era fuerte, eh? Aquí hay gore. <laughs> Aquí hay gor. Es más, chingue su madre. Este, solo búsquenlo así. Es fácil no. trabajar en el metro y, y es no. un video gore en YouTube de 2007 que no ha sido removido <laughs> pero sí o sea sinceramente el metro está preparado para ese tipo de situaciones y no pueden interrumpir el servicio porque obviamente son pérdidas de millones de pesos en tan solo minutos de hecho tan solo dice dicen sus pinches cifras pendejas que no lo creo que hubo una caída de 3.8 millones de pesos por el la por el paro nacional del 9M uh, ¿estás bien amor? wow es un video en YouTube no lo sé pero lo, o sea, pero es que hace como que el este hace como que el ¿cómo se dice? Uh -huh. el, el video como para concientizar uh -huh. Pero Porque en la descripción dice así de que este, este es una muestra de lo que se que enfrentar los trabajadores del metro cada cada Ajá, vez, no, imágenes fuertes cada no Ajá, imágenes fuertísimas no sé qué y, al y luego pone todo eso es super y luego gráfico. pone un chingo de gore pero gore mal pedo Y es como ah ok no pues gracias por tu concientización homie no mames, todavía está, desde hace 12 años está ese video en YouTube. Y es un video gore. Un video gore en YouTube. Oh my god. Qué miedo. Lo sé. Pero. Pero bueno, ya aprendimos que no debemos. Por favor, dejen a las chicas manifestarse. Tengan cuidado con el coronavirus. Lávense las manos. Y tercero, cuidado con viajar en el metro. Por favor revisen al conductor de reojo esos tres milisegundos que tarda el metro en llegar. Chequen a su conductor porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sí. Y ahora lo sabemos muy bien. No manches. Definitivamente. Pero pues algo con qué concluir, Annie, ya que estamos terminando. De estos temas. Sí sí sí. Bueno, okay. el stream como tal Ya, ya cumplimos qué? una hora <laughs> ya cumpl ¿O quieres seguirlo? Pues sí, tú siempre me haces Cortar la zona, mamá <laughs> Está bien, sigámoslo Pues No mames, es que, ¿qué pido? <laughs> bueno, ¿quieres introducir otro, otro tema a la mesa? Del gor, la deep web La de la web <laughs> Ok Ok, creo que ya, ya llegamos al nivel de high que queríamos y que estábamos buscando, y vamos a empezar a hablar de teorías conspirativas y pendejadas. ¡Clara ah. que sí! Hola, soy Hanny y este es mi directo. A ver, a ver, a ver. Ok, el internet como tal, o las primeras salas de chat como tal, para que se utilizaron para el internet, pues se utilizaron en internet, perdón. Este. Se crearon primero principalmente para los ejércitos, para los rusos y los gringos. De hecho, era una especie de carrera. Este. Sí, el Internet, es. al, al principio, era para uso militar. Y era simplemente el uso, de el uso y el envío de mensajes que no pudiera codificar el enemigo. A menos mm -hmm. que estuviera esa tecnología. Entonces, así nació el Internet. Y se popularizó en la década de los noventas con la inclu, inclusión de, de lo que son blogs y lo que son foros. Porque los foros, a pesar de que ya están casi desapareciendo, en esos tiempos era de lo más popular. Y dato curioso, como diría Litas, este dato curioso. Mi tío conoció a su actual esposa en un foro en la década de los noventas. Un foro de fotografía y se fue a vivir a Monterrey por su esposa. <laughs> y eso es genial. Pero, pero ajá, o sea, honestamente todo el internet surgió de eso, pero ahora es usado para muchos fines. O sea, puedes comprar tu Walmart, tu despensa en pinche internet. Nos están escuchando ustedes por internet. O sea... <laughs> Güey, ¿cuáles son, cuál es el límite del internet, no? Y al principio era para la guerra, verga. O sea, sí. pero, o sea, es la primera fase. La primera fase. Luego viene. La, la Deep Web. ¿No? Que sí. sinceramente todo el mundo le pone mucho énfasis a la Deep Web. Y... Ay, pero no es de la cuarta. Que de hecho, creo que no la Deep, la gran deep cosa. Web más bien es justamente ese chat primitivo que ha ido evolucionando. Ajá. Para. El ejército, porque es bien sabido Que la Deep Work se inventó para el ejército Sí, sí, sí Una o sea, web para es... el ejército que se viralizó Por alguna razón Entre los a... De... Entre ah, lo... no. las mafias delictivas Así es Entonces, no Tenían... No Tenían Un sitio web llamado The Silk Road Y The Silk Road Era básicamente mercado libre Para terroristas Podían venderte Un lanzamisiles Uh -huh. Podían venderte droga. Y de hecho, ¿sabes qué era lo más pendejo? Hubo, hubo una obra de amparte. Uh -huh. Una obra de amparte en un museo de Nueva York que estuvo expuesta durante siete meses. No me acuerdo muy bien de los nombres de los artistas, eso sí se las debo. Pero si la buscan es que ellos programaron una PC uh -huh. para que se metiera cada cierto tiempo a la Deep Web y comprara un artículo random en esa tienda de Silk Road. Ok. Ok, la, la cosa estuvo así. ¿Sabe? Todos los objetos que llegaron fueron este expuestos como piezas de museo. Lo, la entrega era completamente anónima porque obviamente no te quieres meter en pedos. Uh -huh. Lo primero que les llegó fue un juego de ganzúas para poder abrir candados. Ok, tranquilito, ¿no? Tranquilo. Lo siguiente fue que les enviaron este, recetas médicas falsificables, falsas, que en Estados Unidos, si tú no tienes una receta médica, no te pueden, no te venden, no nada. Te, no te venden absolutamente nada. Así sea paracetamol, no te lo venden, no te lo venden. No. Entonces, recetas médicas falsas que en Estados Unidos pues, se comercian mucho en el mercado negro en uh -huh. especial y es triste porque en especial lo hacen la, las personas que no pueden acceder a un sistema médico y tienen tratamientos o cosas así. Uh -huh. Este otra cosa que les llegó y eso fue muy creepy, les llegó una especie de sección amarilla impresa uh -huh. que eran cerca de de 10.000 usuarios con correo electrónico. Personas reales con su correo electrónico. Nombres reales con direcciones de casa y correos electrónicos. Una base uh -huh. de datos. Compraron una base de datos. Y también estaban exponiendo la base de datos ahí. ¿eh? Uh -huh. Pero cancelaron la exposición y la tuvieron que cerrar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el bot uh -huh. había comprado cerca de un kilo de pastillas de anfetamina. Y cuando les llegó ese paquete no revelaron al comprador ni nada de eso, pero les cancelaron la sección por posesión de droga. Dijeron sí. ellos que ellos no eran partícipes de, de eso y que era un experimento social, que era obviamente una, entre comillas, obra de arte. Y resultó ser que pues sí se metieron en el tráfico de drogas porque habían comprado cerca de un kilo de droga con valor de más de 15 mil dólares. Sí. O sea que no mamen, <laughs> no mamen, neta, no mamen. O sea, vean todo lo que pueden comprar. Por... O sea, sinceramente, en The Silk Road no solamente vendían armas, drogas, no, no, también podían hasta contratar sicarios. Se conoció sí. que el dueño del The Silk Road, que está encarcelado, contrató. Este El servicio de enciclopedia En su propio sitio web Para matar a, a un vato Que este Que amenaz, La amenaza a, a este wey Con Mostrar su lista De compradores Y vendedores A la policía Al FBI Y verga <laughs> Verga Pinche deep web O sea honestamente Es muy aburrida Porque si te metes Como que meh La verdad Meh no, no, dicen, ay, es que ahí tienen esos pinches videos, esos videos de Gore. Güey, en mis tiempos existía rotten.com y ahí vas a ver Gore. O o si sí, o sí eras pudi menos pudiente te ibas a comprar la revista de la alarma. <laughs> no mames, tachito, tú cubres la revista del alarma, amor. Sí. No manches, recuerdo que era eh, cuando yo iba en secundaria, como el morbo de la, de la época, era como de, güey, ya compraste la revista de la alarma, sí, y, o sea, yo recuerdo mucho a mi, a mi tía diciendo que llevaban revistas de la alarma a la escuela. Sí. Por el morbo, o sea, por el pinche morbo. Sí. Siento ¿No? que antes era más, se han perdido valores. <laughs> en el Internet sobre todo. Ya ves. Uy, Porque, pues por ejemplo en Twitter, en mm -hmm. Twitter este tengo entendido que también depende de, de dónde te metas, también puedes encontrar cosas muy bizarras. ¿En serio? Twitter. Sí, en Twitter. Bueno, mira, que tan solo con ver el furry fandom en Twitter ya me encuentro con algo muy bizarro, siendo honesto. Sí. En especial pero con los Twitter vatos sí, que son obsesionados que... con dragones, no mames. Que eres... Sí, que Twitter sí permite bastante ese tipo de contenido, pero muy arbitrariamente. Está medio raro ese pedo. Sí, o sea, sé que pusieron como que la ley de que ya no admitían porno en Twitter, pero sigue habiendo gore. O sea, que pinche contradictorio siendo honesto. Uh -huh. O sea, no mames. Y ni tanto eso, o sea, se aprobó, pero ni han tirado tantos canales. O sea, sí tiraron, por ejemplo, este, el canal de XNXX. Ese sí lo tiraron. Tiraron ex videos. Uh -huh. Pero por ejemplo, Pornhub Aria, que es esa community manager que es bien cagada, que siempre hace uh -huh. bromas a marcas como McDonald's y Oreo y todo eso. Ese uh -huh. sí te sigue arriba porque nunca muestra porno. Sí. Promociona, pero no muestra nada. Eso es muy inteligente de, de su parte. Pero el nombre Pornhub, ya, 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 dice demasiado. Sí. <laughs> ¿Pero qué más? ¿Qué más quieres comentar de la de web, amor? Pues que... Espera. ¡Tú trajiste el o sea... tema! Ok. Pero, o sea, ok. Ya hablamos de este sitio famosísimo. Ya hablamos de Twitter. Ahora sí, hablar de lo realmente... ¿De lo realmente qué? Profundo. ¿Qué, mi amor? Videojuegos de la Deep Web. Mm, ok. Ay, Porque ay, creo que son uh -huh. dos cosas que la gente no habla mucho, uh -huh. pero están bien culeras. De hecho, ¿qué tal si lo dejamos ese tema para un podcast completo? Ok. Saltemos en otro tema entonces. Pero ¿qué opinas? ¿Lo, lo hacemos para la siguiente semana? Sí. Videojuegos de la Deep Web. Descripciones de esos videojuegos y les digo que yo he jugado dos. Yo también he jugado dos. Al menos eso. que la han hecho. Pero eso, pero eso lo, lo relataremos en el siguiente stream. ¿va? ¿Va? Pero wow, ese es un muy buen tema: eh, videojuegos de la Deep Web. Mm. Videojuegos de la Deep Web. Pues también tenemos los famosos foros, como el foro al que se metió mi queridísimo Armin Mewis para encontrar a su víctima. Ah, sí, los foros de canibalismo. Estos foros, digo, en ese entonces no se podían mandar fotos como tal. Mucho, no se podían mandar fotos. Era eh, muy primitivo, tenías que conformar con la mente. Sí. Entonces... Ima Oye, imagina esto. Man. En ese foro de canibalismo. Uh -huh. Imagina roleplay caníbal. En respuesta... De foros. <laughs> Imagínate ahí... El vato... Roleando... Que se va a comer al otro... Así... Ah, te puede partir las piernas... Y... Te va a hacer jamoncito... Sí, sí, sí. Tus malditas... Y y, y, y... y así de... Y está refrescando la página... Para ver si ya le contestó... Y estén roleando Y eso sería demasiado bizarro... ¿No crees? Pero chingo sí. a mi madre... Porque sí pienso que pasó alguna vez... <laughs> sí, pues sí. Mm. Me imagino que tenían que mandar un chingo de texto, de texto, porque la neta las computadoras tardaban años. Tardaban como un minuto en cargar y ahora estamos super uh -huh. así de Facebook no agarra en medio segundo de chingadera, ya se trabó, cabrón. Uh -huh. mm. Yo llegué a tardar 15 minutos cuando uh -huh. tuve internet por primera vez en, en cargar el video, el, el video de la caída de Edgar. Tardé 15 minutos para ver un video de 20 segundos. Sí. O sea, imagínense antes. O sea, antes. Donde, puta madre. O sea, pinche página tardaba 5 minutos en cargar, güey. Iba hasta haciendo un café, ya la llegaba. Ay, la yo extraño mucho el Facebook de antes. Era muy padre. El Amigo. Facebook de antes era hermoso. Me gustaba mucho. ¿La interfaz vieja? Sí. Ay, sí, era súper simple. Era muy sencilla. Voy a tener stickers. O sea, sí se agradece, pero también digo. Uh, no son como los stickers de WhatsApp. No. Mm. Que son los nuevos gifs. No, manches, o yo... los nuevos emojis. Sí, sí. Cuando. Cuando. Yo vi que en Facebook empezabas a poder poner fotos, subir una foto y ponerla en un comentario. ¿Sabes qué es lo que dije en ese cambio? ¿Qué? Dije, no mames, le copiaron la idea a Forchan. Uh -huh. Porque Forchan hacías tu post, tu thread, y te podían comentar con la imagen y comentar texto con la imagen. Y eso no se había visto ¿Qué? en alguna red social. Nunca. En MySpace no teníamos eso. En Hi-Fi no teníamos eso. No. O sea. Falta, siento que le falta eso. Uh -huh. Pero imagínate la cantidad de fotopollas que andarían mandando en la caja de comentarios. Mm. Pero, o sea, Facebook implementó eso. Una idea que yo dije, no mames, se la volaron de Fortune. Y pum, <laughs> es un pinche éxito. Y te comentan memes. A tus memes. Sí, le sí. comentan memes a tus memes. Ponen nice dick, bro. Y luego ponen al, al de iCarly el huevos ahí. O sea, güey. Qué chingón. Qué chingón. Facebook de antes sí era bonito. Pero siento que Facebook de ahora añ añadió cosas que dicen estaban. Sí, se sí o sea, cosas que son muy novedosas. No sé, extraño esa sencillez de Facebook. Porque era como lo nuevo. Y era todo en uno y era color. Color bonito ajá. Sí, sí, sí Porque pues de los foros amarillentos De fortune. Uh, una interfaz azulito con blanco ¿Sí? Y más colores Bueno, no, no era azulito Con blanco. no era blanco, blanco ajá, ajá. Estaba súper cute Estaba súper padre Se extraña Se extraña la verdad de buenas, das... buenas, néstor. Buenas, saludos. Bienvenido al podcast. Salud. Mm, pero vaya. Vaya que la di de... ¿Tamarindo? Mm, tamarindo. ¿Qué me pusiste por Leíste mi comentario que te puse. Sí lo vi, pero pues estábamos hablando el tema. <laughs> También de esto se trata Monchis Couple, eh. O sea, ¿De, de, de, nuestro ti, de nuestro trip, no, de nuestro trip. Siempre te peleo. <laughs> ¿Por qué? Que es puto? Ah, <laughs> no puedes decir esa palabra sí. en Twitch. Um... Te voy a hacer algo, pero mejor no me arriesgo. No. No, no. no. <laughs> en serio, me daba mucha risa ese. este cosas de ese que te etiqueté que son como tipos de parejas si y son siete? Te etiquete dije, somos todos, somos todas. Uh -huh, uh -huh. Y son nada más como que sí. y, y las últimas dos de, I'm gonna do a crime, no, I'm gonna do a crime, yes. Así somos tú y yo. Ya ves. Todos extrañamos el Facebook de antes, antes de que fuera subreddit de minions. Ah, no manches, es cierto. Ay, después de los minions, hay una etapa. Antes usted de los minions, de los minions en Facebook. Ni Perry el el ornitorrinco pegó tan con los minions. ¿Se acuerdan de todas cagos. las mamás? ¿Se acuerdan de todas las mamás que salían de Perry el rinco Ya sé. Cuando empezó esa el, el, los Bellacos, cuando empezaron los Bellacos, güey. No mames. No no lo Cholo, no lo hemos no... Regreso, cuando no empezaron los bellacos, circa. O cuando te sentías, este, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo decían? Hmm. ¿Eran los bellacos? ¿Sentías algo con W? No me acuerdo. Uh, ¿Guachiturros? No. Solo me acuerdo de los guachiturros. No, pues son como los bellacos, los guachiturros. Ni idea, mamá. Ay, cuando tenía Suá. Ay, Suá. Dios, la época Suá. No saben cómo dice ahí, tu En España le decían Suja, ¿tú crees? en serio le Decían oh, Suja. Sí. Ya sabes cómo es la pronunciación española. Digo, sí. el bromas, jaja. Don Pepe y los globos. No decía don. No, pero. A todo gas. A todo gas. En la jungla de cristal. Este. ¿Cómo es pero neta, decirle suja, verga. La época SWAG, Dios mío, mm. fue, fue horrible. Preguntaban, ¿qué significa SWAG? Podemos pues comparar Facebook como la gran biblioteca de Alejandría y los niños como el fuego. Ándale. 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 Me gusta, me gusta. También cuando es le el... enseñaron a las mamás a usar Andrea. Facebook, fue el declive de Facebook. El tiempo MLG. MLG, ah, uh, MLG, ¿te acuerdas del ML, de los memes MLG? Que ponían las bubús a las de. Y ponían, oh. y ponían mucha weed y Snoop Dogg bailando, hacía la chingada. No mames. Sí. Que la Major. Que, que la MLG ya, ya no existe, por suerte. Bueno, no. mala suerte porque era. La, Siento que quedaría que bastante Dispo. ahora con la onda del. Tank, el MLG sería bueno revivirlo. Pero el MLG era una, una asociación para ligas de videojuegos. El tiempo MLG pasaba con el tiempo. O sea, yo no era tan memera en ese entonces. Entonces me tocó más lo SWAT que lo MLG. Ay, me tocó más lo MLG. O sea, era sí, tan sí, normal era que, que se cool. escucharan bubucelas en un video y de repente sí, Es la morra muchos. de los marcadores, amor. Acuérdate, yo era la morra de los marcadores. Entonces la morra de los plumones. De puro sí, milagro, ¿cuál era el romance prohibido en el salón? La morra de los plumones y qué más? Y el 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 bully. Y el bully Netón. La bonita, así que... todo cute con sus marcadores y el bully. Y el bully. No mames, sí eh. Qué pinche pareja tan ecléctica ser esa mierda. <laughs> no mames. <laughs> no mames. Sí. O sea, verga. ¿Cómo es que fuimos a saltar de la Deep Web hasta lo del MMT? No, mamen. Ok. Ya estamos, estamos llegando a un nivel de high muy chido. ¿Ves? O sea... Por eso creo no, que quiero que cortes un, el stream a la hora. No me dejes explayarme. A ver, expláyate. Dinos otro tema a la mesa. Este. No, este. Ese no me lo puedo decir. Ah, no, ya después de los bellac después de los emos Ajá. No, también podemos comer... ah, también podemos poner el tiempo emo con la era del Ab... obscurantismo obscurantismo ah chingada de dónde nos retomamos a los mil amor qué pedo a ver explica esa Digo, la anterior estuvo cool explícame esta pero, pero, el obscurantismo fue muchísimos siglos antes de la época emo, amor. No, es que por ejemplo, dijo la analogía de Facebook, de sería como la biblioteca Andrea y los niños como el fuego, porque después de lo que pasó, pues Facebook como que todos nos quedamos súper pues sacados de pedo después de los niños, que todavía no se acaban, pero ya son muchísimo menos. No, yo pondría el emo como el renacimiento. Sí, los hemos eran los renacentistas, más sí. que nada. Sí, no como el oscurantismo. No, el, el oscurantismo, el oscurantismo serían... fue cuando todos los hemos se volvieron chacas. Uh, Ese fue, no, fue el oscurantismo. No, es que no, todos los hemos desaparecieron. La, la época de la revolución. <laughs> es que no, todos siento que los, el, oscurantismo, el oscurantismo sería más bien este. El, ¿Cómo se dice? Cuando las mamás adquirieron Facebook? No, el oscurantismo fue a principio de, de todo, de todo el internet. Siento para mí que es de la época del oscurantismo. Mm. Más que otra cosa, porque pues, estaba muy extraño ese pedo. Yo Digo, hablar de, de casos de ese pedo, entonces esto... Desde aquí, yo en la época emo si sí era bien simio, si sí maltraté a un emo hard. Pero no al nivel de Querétaro. ¡A la madre! ¡Oh, lo huelgo. O sea, vuelvo! Tengo un que emo. confesar que uno de mis primos, mi primo Luis, ¿no? uh -huh. era skate. Porque en ese entonces también empezaba esta momita esta del skate. ¿Se acuerdan los skaters y los metaleros? Los hemos los no? los, los querían ser skaters, de hecho. No, los hemos. Después salieron los hardcorecitos. Des, de la junta de esos dos salieron los hardcorecitos. Uh -huh. Pero a mí me tocó en para esa época mi primo Luis era skate y yo era emo Madre <laughs> y siempre me decía burla horrible estaba super mal y quería cortar el fleco y no sé qué ¿Quién llegar llegué al tiempo emo, uy el señor el señor <laughs> este y, y pues era así como que ibas al culto bueno Tenis cultural aquí en Guadalajara, el Chopo para los que son de Ciudad de México y el centro. El este, Chopo Pirata, el Chopo Pirata. Sí, el, el, en esa época ibas al tenis cultural y pues era mucho más chiquito de lo que es ahora y todos, la mayoría de los negocios se conservan, pero no todos. Y este, y no podías entrar porque estaban en los Pongs, esos Pongs, grossos Pongs, Pongs unos oscurosos que vivían en el centro, quién sabe en dónde, este, con sus molcanas, con una, una estopa con resistol y cemento, o sea, mm. inhalaban cemento, inhalaban resistol. El jefe de esos güeyes traía un gato callejero igual, ¿Sí? de ahí mismo, bien peleonero, y lo traía trepado en los hombros todo el tiempo y un bastón, y con eso te perseguía sino que, si te veía raro o así podía perseguir a los los desde ahí en el Portugal. o sea, en ese entonces estaba bien culero. Verga y solo eran tianguis para ir a comprar pipas para fumar mota, qué pedo. Éramos unos pendejazos que sabes, y teníamos odio a los emo, no sé por qué, pero era así antes y aún no sé por qué los odiaba. Y en ese tiempo, la verdad estábamos bien Sí, sí Estábamos sí, bien sí. pendejos o sea, todos. Oh, ya prendeo. después de que los metaleros llegaron y se dio esta este pedo, los que nos, no se que no se hicieron bellacos, se hicieron hardcorecitos. Que fue uh -huh. cuando el pedo fue el, empezó otra vez el pedo de las expansiones, ¿se acuerdan? Que todo el mundo quería traer una expansión. Oh, sí. El Septum también, se fue cuando este pedo del Septum, morras, ¿no? con cara de muerta cor cor de corte corte de honguito, cara de muerta de y Todo ese pedo volvió a resurgir después de eso? la evolución del emo. ¿Sabes la evolución de la... Sí. Las morritas e sí, digo... góticas culonas son Ajá. el variante del emo. No, las góticas colonas culonas son ahorita. Ah. Pero empezó con las, ya sabes, Cesar Girls, inquietas, todo este pedo, perfos, gorras planas, pelo planchado en capas, flequito, este, tatuadas. Esto una, nos una enseña más sexual. que la clase de historia. Así es, Néstor. Así es. Aquí. Aquí en Munchies Couple educamos... Mira, yo historias. no tuve maestro de historia en tercero de secundaria y en prepa no alcancé, no terminé el semestre de historia, de prueba historia. Así que, mire. Así me quedé. Yo les vengo a hablar de la historia del internet, la verdadera historia que nos afecta día a día y no sus mamadas. Necesitas, necesitas una armónica y te ponemos, <laughs> no sé, piano man con la armónica. Así es, mijos. Yo les voy a venir a hablar de la vida. Yo era escato, calle, pero tenía pines en mi ropa hemos un puto muñeco. O sea, estaba pal perro. No mames, todo contradictorio. No Güey, los muñequitos vudú yo quería uno, nunca tuve uno. Qué maldito muñequito vudú No, la época, no de, los la no, época no, la de los época duendes. No, la época de los, elfos los, los elfos, elfos, los elfos, los elfos. Los ¡Oh! elfos, Dios mío, me daban un terror, me daban me tanta tra... ansiedad. A mí me dan miedo las marionetas en general. Las marionetas en general. No, los mopeds son diferentes. Las marionetas en general. Me dan un chingo de ansiedad. Los títeres me dan un chingo de ansiedad. Y ver duendes y elfos y esas madres que los hacían caminar. Ay, ahora. Ay, no. Para, para Yo decir, me acuerdo ¿sí? en la primaria una morra llevó su pinche elfo. Y no mames. O sea, neta. Me paniqué tanto al ver esa mierda. Fue como de, güey. Aleja esa chingadera de mi vista. O te juro que la voy a hacer desaparecer. Y decía: No, es que si no lo alimentas, si no le das agüita, eh, él te va a perseguir en las noches y te va a esconder sus cosas. Es como de, güey, sí, no mames. le tenías que dar agüita y le tenías que hacer Tienes que tenerlo en una jaula y ponerle una taza de agua y un terroncito de azúcar para comer. Y, y, y ahora, ya que uno es grande, es como de. Pinche morro pendejo, güey. Obviamente, pinche muñeco no va a comer, no mames. Y luego azúcar así, Ay, güey. Tú agarras azúcar así con la mano, pinche directamente, la pones en la, en la boca. Y las manos te quedan pegajosas. Ay, pero los muñequitos no se comen el azúcar, se comen la esencia. No mames, pinche sacado de las ofrendas, esa mierda. O sea, no mamen. Dice, si yo jamás llegué a otro... tener una creo que lo que se denominaba las ratas, un poco nada más. ¿Ratas? ¿Los ratas? ¿Rateros? ¿De rata, de rateros? No. Okay. Bueno, es que no sé de dónde sé, seas. No sé si eres de México o de otro lado. Pero pues digo, puede tener diferentes significados. ¡Ah, niñas ratas! ratas! ¡Ah! Wey, ¿cuántos años tienes? ¿20? ¿Diez <laughs> años? ¡Ah, la madre! A los niños los niños ratas empezaron hace poquitito. 17 no, sí, sí, está chiquito, men. Está chiquito, súper man. bebé, güey. O sea, los niños ratas ya fueron muy actuales, ya fueron muy, muy sí. actuales. Eres Aquí un está? bebé, güey. 17 años es un bebé. Eres un bebé, eres un bebé, tú. Hablando serio ¿sí, en las peleas que me metía en las campales los escartos versus los choros, güey. No mames y te pinches, juro que nos llevábamos chido con los hemos, ellos nos conseguían a los escatos las manoplas y luego se fue a la verga. No entendí tanto de los hemos. Wow. Sí, es cierto, los hemos, pues los hemos siempre tenían navajas porque pues hemos. Porque se la pasan cortándose. Ah. Sí, digo. El, el, los hemos después de convolverse Hardcorecitos se volvieron niñistas, son los niñistas actuales, confirmo. Gracias, saludos. Este. Ahora... Lo, lo digo de viva voz. ¿Tienen collares de OMI y va a una de música? Sí. Dude. 17 años mal, mal llevados. Nah, mira. Lo que te falta. Lo que te falta. Mira, así no es, de... falta? no es como de. No es como de. Vive la vida, no, no, no es como de güey, aprovecha que te güey. Sí, yo, yo quiero wey, volver a tener. Disfruta, 17. disfruta no haberte independizado de tus padres todavía. Eso nomás, nomás, nomás te voy a decir eso, güey. Agradece que tienes a tus padres ahorita. Uh -huh. Al Chile, güey. Después Chile de bien los bien. años, no, hombre, mi hijo. O desde esa edad, en mi caso, no, no sabes, güey, lo que te falta. Y lo que te falta. Sí, me hablas. De... Dale, dale. Yo no quise. Yo no quise este. Yo, yo, yo antes me desvelaba jugando videojuegos y ahora no puedo desvelarme porque voy a trabajar. Y te pasará a Así que aprovecha los 17 años, créeme. Mientras puedas, hazlo. No te arrepientes de nada. Y en lo que vuelve Hani. Vaya, o sea. Honestamente, recuerdo muchas cosas de cuando yo era joven. Un chingo. O sea, yo creo que una de las. Y, oh. y una de las, de, la, de las actividades, por ejemplo, que generalmente hacías cuando eras chico, no se le llegó a tocar a la, a la audiencia más joven que nos está acompañando, son los pinches álbumes de estampas, güey. Verga, yo me acuerdo. Yo iba a una escuela común y corriente, una primaria. Y afuera. Había un señor y regalaba álbumes de estampas De Digimon, de Pokémon, de la chingada y media Y casualmente, casualmente la señora que vendía sándwiches tenía la cajita Y te vendía cada sobre a dos, a dos pesos A dos pinches pesos Yo a los 17 estaba rodando gancito, robando gancitos en las tiendas y pisteando con caguamas Al chile, yo, tam yo desde los 14, güey o sea, prácticamente yo a los catorce era cuando tuve mi época más desmadrosa. Aprendí a fumar, aprendí a tomar y ya me iba a pedas, güey. Es como de, dude, no mames. Tus tiempos ya no están tan chidos y diviértete, bro. Sí. La verdad. Diviértete más. O sea, aprovechalo. Aprovecha esos 17 años ahora. Y diviértete. Y diviértete. Pero, o sea, no manches. Dude. <laughs> La verdad es que yo de borracho no ¡Ay, papá, me salgo. Uy, papá, me antla ah, Se escuchó súper cortado, pero ay, papá, antla tu hijos vuelan. ¿Qué pachón? Me trajeron mi moncho, papi. No, memes. A ver, obviamente no, ¿Sí? nos, no somos la Monchis Couple sin anunciar a nuestro moncho. ¿Qué estás moncheando? Estoy moncheando un rico elotito con crema porque, porque con crema personalmente sabe mejor. Exquisito. De saber cómo a... como a rajas con crema. Pero si no... No, sabe rico, sabe chistoso. El queso le da el toque salado porque el elote y la crema saben como que muy dulces. Uh -huh. ¿El elote el queso le da el toque salado? Yo Diría en venezolano choclo con crema. Ay, no. Ajá. Choclo. Me molesta más que le digan falta el aguacate, sinceramente. Ay, chale, choclo sabe. suena bonito. Choclo suena bonito, pero pues, elote, el choclo, es como de mamá me choclo. El maíz. El maíz. El maíz. maíz. Dice, yo a los 17 estaba robando gancitos de, de las tiendas y pisteando ca con caguamas. Tus tiempos ya no están tan chidos. Sal y diviértete, pro. No, güey, verdad, es que antes no te pasaba nada si salías así, güey, si salías a batear con tu chela, este, banquetera. No había tanto pedo, ahorita la neta está bien peligroso, pedo, güey. El chile... Me salió la norteña, disculpen. Se le salió lo barrio. Qué pedo. Sí, es que. ¿no? Vivo, yo vivo con cholos lágrimas tatuadas a los lados. En cada esquina hay un cholo lágrimas tatuada y un bellaco. Un bellaco bellaco. De los que todas son bellacos. De los que todas este... son bellacos. Bellacos de, de, de veras. De, de un veras. Perreo, bien asqueroso, bien bellacoso. Pero, si es. una cosa. A huevo. Sí, o sea, esos bellacos que, que parecen emos, pero. Salud, 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 Pero son cholos. Traen filero. Y te tumban, traen un alcatel y. Parecen emos, pero son cholos. Traen filero. Uh -huh. ¿What? Te tumban en el de los el cholos. ¿Camuflash uh -huh. de cholos se visten de emo. No, o sea, son. son. parecen Hemos, pero son cholos. ¡No mami! También algunos bellacos traen onda suave todavía. What? Ok. Si alguien. Para que vean ¿En qué nivel de barrio bajo vivo, Homies Si llega un vato con moñitos en la cabeza vestido de negro con rosa y una playera de calaveritas, y me dice, que a canalito, te con la pinche morraya, Neta, me voy a guatafoquear, No puedo creerlo. Son los vestidos de Emos, compilero. Uh -huh. No mames. <laughs> antes te valía... No es que sea peligroso. Ajá. Siempre estuvo peligroso, pero ahora más porque ya saben lo que podría pasar. Sabes, ahora sales con miedo. Antes te valía reverenda verga. Pues sí, güey, pero antes como morra no te valía tanta verga, güey. Te lo digo desde el punto de vista de una morra. Digo, ahorita está peor, ¿no? Pero uh -huh. pues ahorita ya estamos haciendo nuestras marchitas y todo el pedo. Pero antes de plano no te dejaban salir. Te lo digo por experiencia, yo porque neta dije, "Ah, a ver, esa, la verga. Pero. Cierto, no te dejaban ya. salir, ¿verdad? Casi no te dejaban ¿No? salir. Y si salías ya era como de ay, ya andas de vago y la chingada. Uh -huh. Ahora no más escucho ahí de De amigos que se van a coger. Al o sea, hotel. que ya los dejan ir a... A mí nunca me dejaron ir a dormir a casa de... Ah, sí, cierto, ¿verdad? Y nunca tampoco dejaron. nunca... Las únicas pijamadas que hice fueron dos y en secundaria. Y en tu casa, ¿no? Uh -huh, en mi caja. Porque una de mis amigas no la dejaron ir. Verga. Verga. O Un sea, oh, pedo te pedí permiso. Estuvimos un mes planeando esas dos pijamadas. Ay, ah, ya me imagino. Wey sí, o sea, la pijamada se en 35 días, 12 minutos. 10 horas, 12 minutos, 58 segundos. Sí. Y a mi hermana, ya le tocó ir a las fiestas del cuadro con su novio o no, ella mames. sola. No mames. A mí nunca no, no me pudieron dejar hacer una pijamada o ir a casa de una amiga, fueron contadas. Les... Estaré a casa de una amiga. No. no volteaste en ese momento a ver a tu mamá y decirle brah, brah yo ya estaba grande uh -huh. y en ese punto yo ya había dicho ay ya a la verga, yo ya salía como quería y con quien quería y a la hora que quería ya regresaba de noche ya y que tan de noche, o sea lo más tarde que llegué a llegar a mi casa fue de que a las a las dos de la mañana y ya existía v madre esa... o sea lo más tarde que llegaba era a las 9, a diez No manches. Diez y media y porque venía de la escuela, no venía de este. De fiesta. De, de, de fiesta, venía de la escuela. Wow. Uh -huh. Puedo. puedo decir que antes no valía reverenda verga. Hasta eso, eh. Hasta eso. Digo, a mí como morro yo vivía esa situación. A los patos... Decía, no, voy a jugar play con mi amiguito. Y ya fui. Uh -huh. no, sin nada. Voy a jugar fútbol. Uh -huh. Voy por. Con mi amigo. Es Vales Verga, como vato. Uh -huh. bueno, sí, es, que, es que es que recuerda que luego los papás se cansan de los hijos. Es como de, ya, sí, ve, hijo. E internamente están como Ay, ojalá y se lo robe el pincho pinche suachico, pinche squinkle. Imagínate, o sea, si se Por ejemplo, de... mi papá. A mi papá, a mi abuelo, lo corrió a los 16 años de casa. A ah, la madre. Ah, sí, es cierto, ¿Sí? porque hace 30 años todavía tenías que tener 20 años y ya tener una casa, un coche, una esposa, dos perros y un hijo. Digo, dos hijos ¿Sí? y un perro, perdón. ¿Sí? Y todo mantenerlo tú mismo. Era como el duro. Ahora yo tengo 26 años, principios de ansiedad. Y soy community manager en Facebook y me gusta ver memitos y gatitos. O sea, no mames. Uh -huh. Los tiempos cambian demasiado, ¿eh? Sí. Y los requerimientos sociales, yo creo que cambian más. Porque antes era como de. Sí, antes tenías que tener una pinche presa y la chingada para hacer uh -huh. alguien en la vida y no sé qué. Y ahora es como de, güey. Sobreviviste a la quincena, güey, sí, güey. Me sobró ¿Y estás tú pesos. solo? ¿Qué es lo peor? Sobrevivo a la quincena con 12 pesos. No mames. Y ahora si estás tú solo, te ayudan tus papás a veces. Uh -huh. Está tan difícil la situación que sinceramente ya no puedes. Uh -huh. Y dicen, "Ay, sí. Se tienen que ir los hijos de la casa y luego es como de, "Ay, no. Mi hijo ya puede trabajar, mete a trabajar, hijo, no mames. <laughs> Ayuda ¿no? en esta casa, te limpié la, la caca. Sí, ayudan a sus padres la cola de chiquito y por favor. Por ¿Eh? favor. ¿Qué pasó, ¿Te ¿Que hablando de ayudar a tus padres? Ajá. ¿No viste en Twitter toda la mierda que le tiraron a un vato? Tu papá tuvo ¿Qué? la oportunidad de que él se fuera de Venezuela. LOL. Aquí a México. Ajá. ¿Y qué pasó? Y dice, mi papá me volvió a pedir dinero. Le mandé 100 pesos, me pidió para una cena de comida. Le mandé 100 pesos y me, me dijo, y tiene los screenshots desde que el papá le, le pregunta a él, ¿sí te llegó el dinero a sí, hijo? Este, nada más que nada, no alcanzó para tres días. Y él le contesta, pues disfruta esos tres días. Y yo de verga... Son bien mierdas. Son los papás, güey. Y el vato así de, ay, el, ar el venezolano no entiende. Irga, güey. Venezolano, no, tú eres más pinche venezolano que la chingada, güey. No mames. Yo de güey. Y luego 100 pesos, o sea, no mames. Trabajas aquí bien. De a jodido debes estar ganando 9 mil pesos. Porque o sea, ahora ese es el sueldo de a jodido gracias al incremento de salario. Este, uh -huh. tienes que estar ganando 9 mil pesos como de güey uh -huh. no mames mándale aunque son unos mil a tu jefe Sí, o sea no, bueno. güey. no pinches 500 no pinches 100 pesos güey, no mames con mil, po, con mil yo creo que comerían bastante bien no crees uh -huh. o sea, sinceramente yo creo que con mil comerían bien para ser Venezuela devaluado yo creo que sí o sea, no mames. Está bien cagada. Bien dicen que el enemigo de X es el, el. mejor enemigo de X es el mejor enemigo de X. Y eso lo digo así porque cada, cada país tiene esa misma frase. De, el peor enemigo de mexicano es otro mexicano. El, mejor, el peor enemigo un peruano es otro peruano. Los peores enemigos de, de todos los latinoamericanos son otros latinoamericanos. Entonces, ajá. También. O sea, no mames. No mames. No ves que dijeron el COVID 19 no puede aguantar este altas temperaturas. Uh -huh. Todo latino, el mapa que sacaron de donde va a afectar más, supuestamente, uh -huh. uh -huh. y Latinoamérica está libre. Uh -huh. Entonces, no, pues ni el pinche coronavirus quiere venir a Latinoamérica, yo chale Dios nos Dios no nos castiga dos veces en esta vida. <laughs> no mames ya nacimos en Latinoamérica amor no hubiéramos nacido en Suiza o Suecia y sería súper chingón pero uh -huh. no México Hay a muchas veces esos memes de hijos de artistas Ajá. que dicen aquí es su hija no sé Katy Perry por ejemplo que acaba de anunciar que está embarazada uh -huh. y se ve el meme de esta chica de una película que dice Katy Perry o cuando nació la hija de la esta que, de, no sé sí de Kelly Jenner que el, el, ¿qué Ajá. La Stormy, la Tormentos, Ajá. la diluvio. Que también me dan mucha risa esos memes porque es como de verga. Si neta pudieras elegir con quién naces. No mames. No mames, ¿Sí? imagínate. O sea, muy tu papá es Will Smith. Ah. Will Smith. <laughs> No mames, no Willy Smith que intenta este impulsar a Jaden Smith no mames, pobre morro, está bien malito de su cabecita. Mm, bueno, ¿qué opinas de Brad Pitt? Y esta Que adoptó hijos. Sí, y esta, ¿cómo se llama? Angelina Jolie. Ajá. Eso estuvo muy cool. Pero imagínate ser uno de esos niñitos. Siento que no le dieron la difusión que debían dar ese. Ese, ese pedo. Pero no ves que luego empezaron a considerar es un acto de racismo. Creo Después que si sí tuvieron Adoptaban, adoptaban ni niños negros. Uh -huh. Empezó a ser considerado como un acto de racismo. Y es como de ah sí. Si eres rico y de ojos azules vas a adoptar niños africanos. Verga. <laughs> Verga. Pues sí. <laughs> ¿Cómo te sientes ya? Vamos a la hora sin, casi, hora 50 del stream. quedan 10 minutos de stream. Va. Otro. Ahora sí. Otro si punto. no nos agarramos de largo ya, que digamos ya. Otro no me que siento que cansada, así que estoy bien. Te escuchas bien cansada. <laughs> es que hablo después, hablo, no después, hablo lento. Hablando. Y estaba mocheando ahorita, entonces. <laughs> Ay, ese potaditos mm. ¿Ustedes se acuerdan de cuando los emos y los gamers eran despreciados? ¡Ay, qué asco! ¿Juegas estos juegos? ¡Ay, qué asco! ¿Ves anime, güey? ¡Qué asco! Lo que pasó también con los otakus. Exacto, exacto. Y que ahora no mames, o sea, ver anime es como que demasiado normal. Uh -huh. Y, o sea, ser, jugar videojuegos ya ahora es popular. O usualmente sea, el gamer y el otaku siempre eran super amigis. eh Yo era un gamer. Eran otaku. los raritos del salón. Yo era un gamer otaku, yo era dos desgracias en una. Yo no más soy otaku y furras. Mm. Ves, Dios sí yo castiga dos veces. Sí, digo, te gustan los furris y el gif, ya Dios, Dios no puede. Ay, ah, ya. ¿Qué <laughs> ¿Yo qué? ¿Tú eres la furra? ¿Yo qué? No, luego no dices que. Ay, si soy buen novio y luego ya no es. Es que fue el chuerk. Fue la culpa Ocho. del chuerk. Échale la culpa a las capas de la cebolla. ¿Qué es el, el, el que sale en el video es de un juego, no? ¿Un qué? Un juego. ¿Cuál? El que, el vato del video. ¿Cuál video? El de Shrek, Shrek's Life, Shrek's Love. Ah, ese es un personaje de For Death, llamado Alice. ¿Y por qué le hicieron ese montaje? No lo sé, o sea, fue demasiado raro. Un random. Sí existe gente que se excitaba con Shrek cuando salió. Ah, no, cómo puedes sexualizarlo. Pregunta, ¿recuerda bueno, la regla 34 de internet? regla 34 de ¿sí internet, si existe, hay porno de ello, así que. Ajá. O sea, prácticamente. O sea, ve, ve, por ejemplo, los personajes de Don't Starf. Ya hay porno uh -huh. de Don't Starf. Yo sea, no. Ay, la otra vez te lo enseñé. Y me dijiste, ahí está chido. Sí, pero como que es específicamente tampoco soy muy Ah, bueno, bueno. Pero, o sea, hay porno. no consumo, lo pues. Eh, es este. Hay muchas cosas que tienen porno. O sea, no mames. Tan solo Ligo Bueno, Aunque también a mí me gustaba ya hoy, entonces, sí. No tengo ningún criterio para decir nada de eso. Ok, Dios castiga tres veces. Ya lo dijimos. <laughs> Y Ahora mujer, Dios castiga, ¿eh? Dios sí castiga tres veces. Oye, oh, yeah. eso es castigo. <laughs> soy mujer en México. Ok, eso sí es castigo. Ser mujer no, ser mujer en México yo creo que es uno de los peores castigos del mundo. Digo, pinche ser país. Mujer en Latinoamérica. Ser mujer o ser gay en Latinoamérica. Uh -huh. O ser una mujer gay en Latinoamérica. Ese es el el definitivo. ¿Por qué? porque pues México es uno de los países más homofóbicos de todo todo el mundo. Si no es que el más homofóbico, porque existe la homofobia y luego la homofobia a nivel México. Desde de un hecho, pinche no ranchero no se quiere a Luisito Comunica. ¿Por qué? ¿Por Guaychica? toda la comunidad, él, no, también aparte de eso, ya, ya se... Pero la comunidad LGBTI y, LGBT y CUMAS, este, crucificó a Luisito Comunica por su video reciente en el que está preguntando como de dónde viene el puto y qué significado le da la gente y así, y le dijeron así de que, güey, si realmente querías, este, saber el verdadero el verdadero que nos hubieras preguntado a alguien de la comunidad, digo, hay un chingo de youtubers este, en la comunidad gay, en la comunidad LGBT o sea hay un chingo de raza que se dedica al, 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 al mismo medio que tú, incluso diferentes medios. O sea, ahí está Ofelia Pastrana. De hecho. O sea, es una chica trans. este, Y otras youtubers que otras chicas trans también. O sea, otros chicos gays, este, mujeres lesbianas. O sea, no necesariamente del país, de España hay un chingo. O sea, de Colombia también. Este, güey. Y sale hacia la calle a censar a la gente y es como de güey si de verdad de verdad de verdad o sea dice, dijeron el vato dejó como que todo así y ya la conclusión entre comillas fue oh, ay pues alguien lo lo tomen en cuenta como de ay este es que esto es lo que dice la gente en general no no me entiendes y todos le, le, se lo comieron le dijeron así de que güey si de verdad tuvieras empatía nos hubieras venido a preguntar directamente cómo nos afecta güey esa, que esa, palabra tiene, tiene dolor y como eh, por esa palabra me matan. Uh -huh. o, sea, o me agreden o me hacen. Uh -huh. Me menosprecian, etcétera. O sea, es como, es como ese, ese capítulo de Voy Herman que pasa en la vida real, de que de hecho leí un tweet en la mañanita de eso, que uh -huh. un diputado de Monterrey va a ir a no sé dónde a dar una plática de lo que es la mujer regia. Uh -huh. Un bato. Va a ir a hablar de lo que significa ser una mujer regia También como pasó con Imagen TV que yo puse en Instagram de oh vamos a hablar de, hoy de feminismo por eso que reunimos un comité de cinco hombres blancos para discutirlo. Así es. es y, como... y se los juro en Imagen TV pusieron un comité de cinco hombres blancos hablando de feminismo y de violencia hacia la mujer es como de wey tú eres hombre Simón, no tú no opinas wey. Y me bueno, nos imagino atrás, tras las cámaras, porque pues todo eso es planeado, o sea, la gente realmente no tiene esa posición. Uh -huh. Este, diciéndole, no, pues tú las vas a defender ahí, el gato. Soy puta tuya, güey, no mames, o sea, da... o sea, pinches viejas locas, te los imaginas así, güey, porque son señores ya grandes. Uh -huh. Son señores ya grandes, que he leído notas de ellos machistas en donde trabajan, en otros medios donde trabajan. Y es como de, ah, no, pues órale, güey. No mames. O sea, te los imaginas atrás, así de que no, güey. Yo no las voy a decir viejas, se me van a ir a ir, eh, en el de este, en el Twitter, güey. No mames, ya, güey. Bueno, quedan no, señores, wey, no pero... van a usar güey, pero. ajá. O sea, sí, pero pues, es como de. Luego le dicen la típica, la tipiquísima. No te, no te, Que no te afecte, güey. O sea, que no te, te van a llover culos porque van a venir dando locas y te van a llover culos, van a un chino de mora creyendo que las apoyas. Y de güey Las feministas a los que más ignoramos son a los que apoyan este pedo, o sea, que, que opinan en nuestro nombre sobre todo. Uh -huh. es de como hecho, de... los aliades. Los, los aliades. aliades. ten Tengan cuidado con los aliades, amigos. Mucho cuidado. Tanto hombres como mujeres. Sí, amiguitos. Porque, Porque luego fa mujer. no falta el, el aliade que diga, ¿no? que llegue con Diga, no, ese vato es bien misógino, güey. Yo, yo intento cambiarlo, pero no, que te diga, no, es que todo todo lo que él hace es mentira, güey. O sea, él no es aliado, él no es, él, él no, como dice, él no es feminista como yo. Y te empieza a hablar miedo de otro vato que si te cae bien, es como, ah, no, pues órale, güey. ¿En serio? ¿Qué pedo? Sí, si yo me sé, ay, yo me las sé todas, Muchos vatos son bien mierda. Que solo quieren coger. Sí. Por eso yo opté por la posición de enfrasar a soltera. Claro. Frasar soltera era de... Pues déjale hablar este Así directa, ya. Me dejé de los rodeos. Porque qué hueva. Nada más sí. quería coger. <laughs> yo siento que los vatos deben de ser más directos en ese sentido también. Sí, los vatos deben de ser más directos. Dejar atrás todo eso de... Ay, cortejadas entonces pero porque pues la neta me pasó que un amigo, uno de mis mejores amigos, al final me queda, pues es que tú me gustabas, y yo de creí que te había dado la confianza de decirme este tipo de cosas. Y me dice, es que no te había dado cuenta. Y yo de, ah, soy chingona, güey, pero todavía no le veo las mentes, ¿sabes? Obvio. <laughs> entonces mm -hmm. como de, ah, mm -hmm. prale". Mm -hmm. Sí, Sí. No mames. No, ¿Cómo pasamos de lo de la palabra puto de Luisito? Comunica todo esto. Así es esto, amor. Así es esto. Me estoy enchilando horrible con este tamarindo. ¿no? <laughs> Neta, parece Uy, que solo, solo molieron el chile de árbol así directo y lo mezclaron con el tamarindo. dije, ¡eh, ya está, güey! Trágatelo. De pinche picoso a la verga. <laughs> pues sí, con todo esto dicho, los tiempos han cambiado demasiado de eh, haber demasiado. Yo siento que antes era más sencillo todo. Mucho más sencillo. Eh, en el sentido de que el entretenimiento. Así es. Las redes sociales. Todo era más sencillo, ¿saben? Yo mm -hmm. me sentía grande por ver, video, por ver animaciones en flash. En Newgrounds. O por ejemplo ver el fam la famosa canción del mamut chiquitito. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí. Un mamo chiquitito quería volar, probaba y probaba y no podía volar. Una paloma, su amiga, lo quiso ayudar y de un quinto piso lo hizo saltar. Uh, no mames, era, era como de ver la animación flash de esa mierda. Era lo mejor del mundo. No había redes sociales, no había... Ya está mucho tiempo después, descubrí MySpace. ¿Sabes cómo se llamaba mi página favorita? Bromas.com Y Bromas.com tenía todas esas animaciones en Flash del mamón chiquitito. Y tenía el screamer de la Mona Lisa en Flash y la chingada. <laughs> No mamen, o sea, neta, no mamen Era súper sencillo antes Y ahora tienen Facebook y, y sí está chido ver memes y todo eso Pero, ¿saben? Un meme es muy pasajero Un meme es como de lo ves y a los cinco minutos ya se te olvidó Ya Y, y, y esas cosas era como de, wey Lo buscabas en internet Ibas al siguiente día cuando se ve Wey, ¿qué crees, wey? Vi el video de muy chiquitito. No mames, sí, güey. Cómo iba la canción y se la como... No mames, güey. Yo quiero llegar a... Yo quiero llegar a este... A la casa o al café internet para escucharlo, güey. Sí, no mames. Está bien chido. Y pinche hora de internet de 20 varos, no mames. Era un lujo tener internet. O, un, o ir a un café internet y quedarte ahí horas. No mames. Yo me la pasaba viendo videos de YouTube. Veía a algunos cuantos influencers de YouTube de ese tiempo donde 10.000 views se te consideraban mucho. Madres. Y ahora todo es tan complejo y hay tantas cosas Sí. Que ver. Saludos. Wow. Y yo creo que esa es la perfecta frase para terminar el podcast. <laughs> Qué pinches cambios. Pero. Seguiremos cambiando, porque si no hay cambios, no hay futuro. Y si no hay futuro, pues, que queda de nosotros, no? Pero, bueno, algo que quieras... Tanta profundidad, Dios mío. ¿Algo que quieras agregar, amor? Algo que quiero agregar es... Espero disfruten de este copel pues, tanto como yo lo acabo de disfrutar. Nos vemos la próxima semana, a ver qué nos ¿Ustedes? Ahorita estaba leyendo algo de que ya se va a abrir cuarentena, al parecer. El, el hecho de que mi hermano no tuviera clases hasta el lunes, algo así me lo, me lo decía. Oh shit. Uh -huh. Entonces, sí. Vamos a ver qué tal se arma el pedo. Con el COVID-19, si se arma o no. Espero uh -huh. tener dinero para comer. Oh, Dios mío. Sin tener que salir de mi casa. Sí. Cuídense oh, mucho, usen bocas, lavense sus manitas. Por favor lávense las manos después de ir al baño así vayan a o... buscar por favor lávense las manos con jabón no nomás se las remojen pinches asquerosos <laughs> definitivamente pero bueno y recuerden que tienen que lavarse las manos por lo menos durante un minuto igual que los dientes exacto así que por favor por lo que más quieran lávense las manos con jabón por favor. un cubrebocas y que gel antibacterial en todos lados. Así como igual con la como con la influencia, güey... que tu mamá te compró tus cubrebocas de tela, igual, güey. Igual. <laughs> Yo tengo uno de KDA de League of Legends. Así que ese es el que voy a estar usando. <laughs> Yo tengo uno que mandé a hacer con colmillos. Ya huevo. <laughs> Pero bueno, gente, muchas gracias por estar en este Munchies Couple. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí en el video. Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Alan-Saino C Y n -o H. Y también aquí a Hani. Así es, me pueden encontrar en Twitter como arroba hani-boni8. Igual en Instagram, Hany-bony8 con una N. Y, la, y las dos con H. Se y pronuncia Hani, no Ani, soy Hani. Jani, la, la honey. H se, se pronuncia como, como la J, como J. Así, es. la honey, la Janis Bonis, la Janiboni. Les recomiendo que me sigan en Twitter e Instagram. Tenemos videito, este, a mitad de precio el Saino y yo, así que vayan a, <laughs> a Twitter o a Instagram. Pueden mandarme mensaje preguntando precios. Si les quiere. <laughs> Pero bueno gente, esto fue todo De monchiscopo de esta semana La siguiente semana vamos a estar hablando De lo que son Videojuegos de la Deep Web Y también de otros temas que vayan saliendo A partir de la semana Apúntalo, si mi... no se lo voy a olvidar eh, Sí, lo voy a apuntar luego <laughs> Pero bueno, por mi parte Yo soy Zaino yo soy Honey Bonnie. Y muchas gracias por quedarse en Monchis Couple. Recuerden, síganos en Maquiato Club en Instagram, en nuestras redes sociales y siempre conserven esa sonrisa. ¡Cuídense mucho! ¡Nos vemos Nos hasta vemos. la próxima! ¡Hasta la próxima! <laughs> ¡Hasta la próxima, Honey! ¡Hasta la próxima, señor! Muy buenas noches. Thank you